amigos cómo están bienvenidos a esta segunda parte de la transmisión de hebreos acuérdense que estamos haciendo una intro a lo que vamos a manejar hablar en el track, a manejar en el track. <laughs> lo que vamos a hablar en el track 1 eh, lo que voy a estar yo predicando y eh, bueno han visto quizás cómo hemos estado transmitiendo como cortitos no del capítulo 1 capítulo 2 de hecho, te faltan más, ¿no? Que se están ahí, ya están programados para salir, pero eh, yo te animo, te invito o nos invito a que leamos hebreos, estemos repasándolo. Lo puedes leer si lees un poco lento, porque es, si nunca lo has leído o lo has leído pocas veces, pues puede ser un poco pesado. Entonces, lo puedes leer a lo mejor a lo largo de un día o dos con calma y repetirlo, ¿no? Lo, lo, lo lees completo un día dos, descansas un día dos y otra vez vuelves a repetir. ¿no? El libro un par de días y así te le llevas dos días, lo lees, en, en dos días y así. Si ya lo tienes más practicado o lo has leído más, pues bueno, lo puedes leer en un día y, y estarlo repitiendo, ¿no? Pero la idea aquí es no memorizarlo y todo eso es bueno, pero es estar empapados de lo que dice, para que si vas a asistir al track 1 o vas a verlo por internet, como sea que participes con nosotros, eh, puedas estar encargado en lo que dice este libro y podamos nosotros. Conectarnos con la palabra y juntos indagar en lo que el Señor nos está advirtiendo. Entonces, bueno, dicho esto, estoy otra vez con mi Isaac, ¿no? Estamos ya aquí transmitiendo. De nuevo y atrás está el equipo. Ahora son dos. Antes eran cinco, cuatro, ¿no? Luego fueron tres, ahora son dos, ¿no? Cada vez va disminuyendo el staff detrás de cámaras, ¿no? Pero, no, está bien, hoy le tocaba a, a Jorge y a Marcos apoyarnos. Pero bueno, gracias por conectarse. Gracias por estar ayudando detrás de cámaras y bueno, gracias Isaac por estar aquí conmigo para platicar de esto. Y acuérdense que la idea también es poder comentar, escriban por el chat de donde se transmite, incluso pueden hacer llamadas ¿no? en Google Meet, como la vez pasada, y ponemos al aire tu, tu, tu comentario, tu pregunta y podemos charlar. ¿no? Así que en su momento Isaac nos dirá cuándo se abre el tiempo para eso. Y bueno, quiero eh, retomar esta segunda sesión, esta segunda parte, con... Eh, eh, recordándonos esto, eh, Hebreos, eh, como lo mencioné en uno de los videos, es, es el libro que más claro deja esta advertencia. ¿Y qué advertencia es? Eh, es si no ponemos atención, nos vamos a desviar. Y el problema es que si nos desviamos lo suficiente, puede haber eh, un accidente, ¿no? puede una caída tan fuerte, ¿no? tan garrafal, tan fea, que eh, no volvamos. ¿No? Entonces aquí no nada más le está hablando o está hablando de los que no creen en el Señor o de los que son, entre comillas, cristianos, porque ahora me voy a referir a cristiano como un verdadero Hijo de Dios, un santo, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que se dice cristiana o, 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 o santa, ¿no? Por Cristo Jesús, que son santos, pero realmente no, no están viviendo eso, están viviendo la religión. Entonces no nada más se refiere a ese tipo de gente que la hay. Y Juan dice que pues son terminan siendo los anticristos muchos de ellos porque no permanecen con nosotros, no traen ese espíritu del anticristo ese mover, no de de, de apostasía. Entonces Hebreos habla de ese tipo de gente y podemos pensar ah bueno yo no soy ese tipo de gente bueno le está hablando de ese tipo de gente pero también nos está advirtiendo a los que no somos ese tipo de gente que nos cuidemos porque pudiéramos desviarnos entonces aquí es donde está esta advertencia que aplica para los dos tipos de personas que puede haber una congregación, ¿no? Fíjense sí. que hay gente, eh, eh, Pablo así lo, lo, lo habló en Hechos, ¿no? Y luego con Timoteo lo advierte, ¿no? Eh, eh, eh. Pero Pablo menciona que va a haber lobos, ¿no? Vestidos de ovejas, dice, de ovejas, dice, lobos rapaces, que van a, a, a arrastrar tras de sí, ¿no? A los, a los discípulos, dice, familias enteras. Y luego dice, esto es en Hechos 20 y 21, cuando se despide de los de Creta y de los de Éfeso, ya, ya sabe que le toca su tiempo, va a morir, va a la cárcel y ya de ahí no va a regresar. no Entonces dice: Y me temo que de entre ustedes saldrán. ¿no? Entonces, eso está muy fuerte. Um, entonces, lo que quiero aclarar con este inicio de la sesión o, o en esta segunda sesión es lo siguiente: no es una amenaza de Dios, no es una propuesta doctrinal no que se nos ocurra a nosotros. No es una postura eh, fariseica como muchos eh, dicen, ¿no? Porque por eso es que en los cortitos que hemos estado lanzando hablamos de que es doctrina, sí. que es la santidad, ¿no? Que es este, la perseverancia, de una manera muy sencilla para que podamos estar como entonados en esto. Entonces, no es, un, no, es, no es como nosotros vemos y entendemos la Biblia, es como la Biblia lo está dando a entender y como se debe de entender. Tampoco estamos diciendo que tenemos la razón absoluta nosotros, pero que creen la Biblia, así la tiene. Entonces, cuando leemos la Biblia como realmente está escrita y la metemos en el contexto completo de la palabra de Dios y con el espíritu de sabiduría y revelación, con el temor a Jehová, ¿no? En Cristo Jesús, eh, eh, pues obviamente va a ser muy difícil que erremos del blanco, va a ser difícil que no entendamos el peso de lo que estamos leyendo. Entonces, uh, yo quiero animarte a que le pidas a Dios sabiduría y gracia para entender la palabra no nada más hebreos, que es muy claro y toque el punto, pum, así va, va directo, directo eh, 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 al medio del asunto, ¿no? Al blanco. Pero toda la Biblia es acerca de esto, incluso Deuteronomio, que es la reiteración, reiteración de parte de Dios a su pueblo de la ley, um, pues lo dice muy claro, ¿no? ¿Qué, qué más claro que, incluso así lo titularon las sociedades bíblicas, ¿no? en las traducciones, ¿no? Sí. Todo esto, ¿no? Las bendiciones de Dios por obedecer y las maldiciones por desobedecer. O sea, qué más claro no podemos sí. eh, entender, ¿no? Que, Dios dice, obedece, te va a ir bien, y si le juegas al listo, bueno, yo te amo y puedo ser paciente, porque mi paciencia es primero antes que el juicio, ¿no? Yo soy paciente, no soy pronto para la benevolencia, ¿no? Soy tardo para la ira, pero obviamente el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus límites para cada uno y el Señor es justo, santo y es soberano y él sabe cada el límite de cada quien. Da una justa retribución. ¿no? Una justa retribución a su claro. debido tiempo. Entonces, no podemos ignorar estas advertencias, pero estamos abordando hebreos porque hebreos es muy obvio, lo dice tal cual, no hay de que es que interpreté mal o no. Entonces, por eso quiero repetir esta parte, amigos. Uh, no se trata, no estamos dando nuestra postura, no estamos hablando nuestra doctrina, porque esto yo lo he escuchado de muchos, eh, eh, bueno, de varias personas y algunas con bastantes años de edad y bastantes años de conocer al Señor, incluso predicando y dando testimonio y, y activos en la obra del ministerio. Y, y muchos dicen, ¿no? Y me han comentado, bueno, ¿qué doctrina tienes tú? ¿Qué doctrina sigues? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿No? Eh, como si fuéramos de bandos, ¿no? Bueno, sí. estoy bajo fulano de tal, entonces traigo esta doctrina, ¿no? Yo vengo con, con influencia del norte, entonces... Hago estas otras cosas especiales. Yo traigo influencia del Caribe porque estoy bajo la, 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 la cobertura de Sutano. Eso es una cosa abominable. delante ante Dios estamos bajo la cobertura de Cristo, por su gracia, ¿no? Por la gracia del Padre, nuestra autoridad y nuestro, nuestro eh, a, a, bajo la que nos regimos es la palabra de Dios, y tratamos de obrar en el Espíritu correcto para, para obedecer al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, ¿bajo qué cobertura estás? Bajo la de Cristo, ¿no? ¿Y cuáles son las doctrinas o, o, o de qué postura son de la que dice la Biblia? ¿Y qué doctrina es? Toda la palabra es útil para redarguir, útil para instruir, ¿no? Eh, 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 toda la justicia y la sabiduría de Dios está en toda la palabra. Entonces, aquí no estamos sacando la doctrina de bien pronto, ¿no? Bien pronto son muy fariseos, a, 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 a ¿no? No hay misericordia con ellos, ¿no? Y lo digo abiertamente porque un montón de gente incluso eh, eh, ha dejado hasta de, de, de hablarnos porque piensan que es así, pero digo, eso no, no hay problema, la verdad no, no nos afecta, en cierto sentido, más bien nos preocupa. Que eh, es tan obvio lo que el está haciendo y hablando y nos está invitando y que seamos tan fáciles para decir, ah, ya no me cayó bien, pues ya no voy, como si fuera algo nuestro. Entonces, sobre esta advertencia lo estoy, o no advertencia, sino sobre esta línea me estoy, estoy comenzando para que te animes o nos animemos a creerle a Dios, <laughs> nos conviene, entonces Dios no está amenazando, Dios no está diciendo hasta hebreos llegó mi, mi benevolencia y a partir del capítulo 5, porque estamos a abordar directamente esta parte, ¿no? eh, 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 ya sacó mi paciencia y así voy a cortar oreja, no voy a sacar espada, no así de, de matador, de torero, no, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos, pero al ver cómo la iglesia empezaba a desviarse, como lo vimos en la primera sesión, empezó a hablar y a advertir. Entonces, vamos a entrar directamente al capítulo 6, eh, eh, no sin antes leer eh, eh, pues lo previo ¿no? del capítulo 5. Entonces vamos al capítulo 5, versículo 11, y, y me gustaría si tú lo puedes leer, Isaac, el capítulo pues, del 11 hasta que acabe el 5. ¿No? Para dar un poco de contexto, y entonces después entramos al, al 6. Okay, Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice: Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tanto para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, entonces aquí el capítulo 5, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y de ahí retomamos, el Señor está hablando y está llegando a un punto de quiebre. Ya aquí es muy obvio, tanto el capítulo 6 como el 10. Ah, ah, y me atrevo a agregar ahí el 3.13, ¿no? Eh, capítulo 3.13, el, el 5.11 hasta el 6.12, junto con lo que vamos a analizar del 10, es muy obvio lo que el Señor está diciendo. Entonces, yo voy a leer otra versión, dice así, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, ¿qué tema? No nada más Melquisedec, sino de toda la revelación de Jesucristo, toda la gloria que viene por haber creído en Él, eh, tener, esa, el, eh, tener a bien el gloriarnos en la esperanza, ¿no? De, 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 de Jesucristo y toda su promesa, o sea, la salvación en sí todo lo que involucra, y, y, y de la persona de, de Jesucristo. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? Por esta razón. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y aquí la verdad está así de, ¡pum! Y no estoy diciendo ustedes, los que no están bien son torpes, no, y nosotros no, no, todos, cuando estamos... Descuidando la salvación y estamos jugando con el mundo, con la carnalidad, cuando permitimos cosas del mundo en nuestras vidas y peor aún, las hacemos cristianas, ¿no? Eso está ya garrafal. De eso hablamos la sesión pasada, aunque vamos a seguir tocando un poco acerca de esto. Entonces, dice: Ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Y esta parte de que no escuchan me, me, eh, solamente pues nos recuerda y nos lleva a la frase. Célebre el Señor Jesús, tanto en los Evangelios como en Apocalipsis 2 y 3. El que tiene oídos para oír, escuche, ¿no? Entonces, incluso lo dice en Apocalipsis 22 también, el Señor, una vez más, ¿no? Luego dice: Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Fíjense qué interesante. Y no se refiere a que seamos maestros y ahora. Tampoco estamos promoviendo un nuevo mover como el de los profetas, ¿no? Que todo el mundo quiere profeta y alucinan, ¿no? La verdad, hay un montón de alucino Que porque en el Super Bowl y que porque ganaron los Yankees o que ganaron los de Kansas o que ganaron los de Boston, ¿no? Y que la yarda tal y que va a ser en el estadio de Fulano porque, en el año tal, porque así fue con nuestros padres y un montón de barbaridades, cuando no tenemos que imitar nada más que lo que está en la Biblia. Y si buscamos a algunos padres, ¿no? en la fe, porque no son espirituales, son en la fe bíblicamente son padres en la fe, no espirituales. Nuestro padre espiritual es Dios, no hay otro padre espiritual, así que, hay que corregir ese, ese léxico, no es nuestros padres en la fe, si tenemos padres en la fe, no sería el caso así, no espirituales, aunque obviamente tienen que ver con la parte de que somos espirituales en el Señor, pero son padres de la fe. Eh, eh, tenemos que si vamos a imitar a, a alguien en cuanto a un mover de Dios, bueno, habrá que imitar pues a los profetas en la Biblia y a los apóstoles, <laughs> así de fácil. Claro, obviamente vemos lo que Dios ha hecho en otros en otros siglos, no. Ya eh, después de la, del del primer siglo con la Iglesia, eh, 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 la primera generación de la Iglesia, no. O, o, pero eh, eh, no quiere decir que vamos a imitar o vamos a tener que seguir copiando esos, esas modas, porque si hay lo que imitar y copiar, o alguna moda, es lo que está en la Biblia. Y la Biblia nunca hablaba de que en la yarda tal, ¿no? Y que el equipo cuando gane y que... Y si se cumplen esas cosas, hermanos, porque se han cumplido en ciertos casos y todo esto, bueno, Dios tiene situaciones específicas que puedan llegar a pasar para su gloria, pero no es fundamento y no es doctrina para aplicarla... Y peor aún creer que hay que seguir persiguiendo esa línea, ¿no? Entonces, hay mucha obstinación en la iglesia en cuanto a los milagros, en cuanto a los moveres, en cuanto a la risa, en cuanto a la sanidad, la liberación. Y todo esto, hermanos, es en resumen lo que está diciendo el capítulo 5. Dice, se han hecho torpes para oír, dice, no escuchan, no escuchan, o sea, siguen insistiendo en cosas que ni siquiera la Biblia enseña, ¿no? Eh, o, o, o juegan a la imposición de manos, juegan a paz en el frente, ¿no? en los llamados famosos al altar. Que no estoy en contra de llamar a la gente para orar en eso, pero tampoco la Biblia lo enseña. Habla de orar con los ancianos por los, por, lo, por los que están enfermos, en el caso de Santiago V, y pues le paramos de contar. No, hay otro, otro caso. Cuando Pedro llamó a Ananí y Zafira, se murieron, por mentirosos. Pues imagínense, o sea, y, y Juan dice, no impongamos manos con, del, con, con, del, con ligereza. Entonces, fíjense, estoy poniendo... Y estoy hablando muy a, 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 a por encima, no a la ligera, porque lo que estoy diciendo honestamente puede ser muy grave, ¿no? Para muchos, y no es el fin ofender, el fin es desnudar lo que está mal, ¿no? Y reconocer, para arrepentirnos y cambiar. Pero va a ser difícil porque son culturas ya y costumbres ancestrales, entonces ahí es una situación muy fuerte. Pero no por eso vamos a callar la verdad. Entonces, um, no digo esto para, para ofender, lo digo para enseñar o, o de alguna manera ilustrarlo. Y lo que digo no es ligero, ni lo digo a la ligera. Pero sí lo digo muy por encima. ¿Por qué por encima? Porque uh, no vamos a tocar fondo ni a detallar cosas, pero sí pongo estos ejemplos. Hay muchos que podemos poner, pero no es el punto. Solamente estoy ilustrando cómo lo que pasa en Hebreos 5, eh, en, el, en, el, en la iglesia de esos años, es lo mismo ahorita y mucho más fuerte ya, porque han pasado años, dos mil años de historia promedio, de madurez en esta... Torpeza de escuchar. Dentro de todo esto, Dios siempre ha tenido en su misericordia a salvarnos, a preservar a los santos y a que el evangelio siga corriendo. Pero aquí es donde entramos a la parte del capítulo 6, donde nos está retando el Señor a avanzar a la perfección. Pero no me quiero adelantar todavía. Entonces, sigo leyendo aquí lo que Isaac leyó en La Reina Valera, yo lo estoy leyendo en otra versión. Dice así. Hace tanto, versículo 12, del capítulo 5, que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. Y aquí se refiere a el testimonio, una vida que enseña. Por eso me, me detuve con el paréntesis un poquito largo de los, el mover de los profetas, ¿no? el mover de pastor, todo el mundo quiere ser pastor. Cuando en la Biblia, ¿dónde dice que tenemos que ser pastores? O sea, el Señor es el que levanta pastores, el Espíritu levanta a los pastores, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, ¿no? Eh, 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 eh. Pero no está diciendo que es el, el la meta, ¿no? O sea, no es una empresa donde llego y un día va a ser gerente o CEO, y si compras acciones puede ser dueño a multinivel y, y, y vele atinando, como los nicolaitas, vele, vele apostando un día a llegar a, al grado apóstol, pastor, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es, eso es cuando el Señor nos llama y es un fruto de un llamado, un don de Dios, junto con pues, nuestro trabajo en la santidad, ¿no? O sea, alguien comenzó sirviendo a las mesas, ¿no? Eh, como un, un, un Esteban, terminó siendo mártir y nunca, nunca dijo, ay, me queda ser pastor, ¿no? Eh, yo estoy aplicando mi licencia para ser pastor y luego se paran, o sí. apóstoles, se paran con sus placas, ¿no? Yo soy un, un bishop, ¿no? Y soy un, un, un pastor, ¿no? Y, una, y un profeta, ¿no? Y, y, y Esteban no estaba así, el pobre murió, ¿no? De, de, como mártir por, por, por ver a Jesús. Por ver a Jesús murió, hermanos. O sea. Sí, 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 sí. Sí, o sea, por verlo, estaba viendo, eso es el testimonio vivo, el mismo, no lo podían frenar, lo mataron. Entonces encontramos ejemplo, otro es Timoteo. O Timoteo desde joven siguió a Pablo, le llama hijo Timoteo, ¿no? En la fe, obviamente. Y, y, y Timoteo siguió, los ancianos le impusieron manos, Pablo mismo le, le impuso manos y, 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 y terminó siendo. El relevo de Pablo como apóstol, ya no en un, en, una, en un llamado de fundamento apostólico, sino ya como una primera generación de apóstol, en donde seguía trabajando con el don, ¿no? con este llamamiento para la iglesia, pero ya no estaba escribiendo un fundamento, o entre una epístola, pero es de Pablo a él, no es que Timoteo escribió la epístola, no es de Pablo a Timoteo. Entonces, tenemos que pensar que en Timoteo ya se ve cómo sería el apostolado en nuestros días, un legado que dejaron los apóstoles originales que escribieron el fundamento. Y de ahí nosotros avanzamos. ¿Y qué hizo Timoteo? ¿Inventó su propio fundamento? ¿Tenía su doctrina? No. Pablo le dijo: Guárdate la sana doctrina de lo que aprendiste de mí, imítame a mí, no te apartes de la fe sana, no te apartes de la doctrina sana, etcétera, etcétera. No le dijo: Pues ahora tú eres apóstol. Y tú puedes hacer tu llamado, tu ministerio, ¿no? Puedes hablar del dinero, de la hipergracia, puedes inventar música fulana de tal, puedes copiar lo pagano y hacerlo cristiano, puedes tener tu ministerio grande, puedes creerte la meca del cristianismo, ¿no? El que impone la moda, el conquistador de los, de los que no conocen del Señor, ¿no? Él le dijo, vas a hacer una copia de lo que Dios me dijo a mí y de lo que has visto de mí. Entonces, el autor a los hebreos, y es muy parecido Moisés, Pablo y Timoteo Josué, también es muy parecido o podemos pensar en esta analogía no como eh, eh, al alguien le cuentas es eh, eh, esa generación que se quedó postrada digo Pablo no se quedó postrado el Pablo fue un testimonio increíble pero es como ese relevo de una nueva generación en donde le toca hacer lo que sigue y no no inventar pero sí seguir el legado que le dejó su padre o David y Salomón no por poner una un poquito ahí, un poco de, de, de una analogía entonces nosotros estamos eh, eh, de alguna manera siendo retados por este versículo porque si ya deberían de, de, de estar enseñando a otros o sea su vida tendría que ser tan madura en el discernimiento de lo bueno y lo malo que las nuevas generaciones o incluso a, a, ancianos que estaban apenas conociendo el señor en la torpeza de la carne y de la inmadurez no porque todos cuando somos eh, primarios o, 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 o novatos pues somos torpes somos neófitos somos inmaduros pero puede haber jóvenes maduros como Timoteo o, como Tito, que Pablo los, los mandó a Creta en el caso de Tito, ¿no? Y a Éfeso a, a, a Timoteo, para poner cordura, orden entre los ancianos, entre la iglesia, porque ya empezaba a haber una situación bien rara. Fíjense, el problema con Tito y con Timoteo es que los que estaban al frente, como pastores o diáconos, obispos, ya andaban en otro matrimonio, no tenían orden en su casa, las mujeres andaban ya haciéndose de pastoras, ¿no? Un montón de cosas, que, un desorden. Entonces, fíjate, Pablo le dice a Timoteo, no vas a ser el nuevo apóstol eh, ungido y vas a poner tu, tu nueva moda, no, vas a recordarles lo que ya se ha oído y vas a hablar de lo que Dios dijo desde, desde el principio, con toda la palabra, porque Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para dar güey. no vas a llegar con algo nuevo sacado de contexto. Entonces, fíjense. El, el, el punto aquí es que está diciendo, ya deberían estar enseñando a otros. ¿Qué es esta enseñanza? Bueno, es una vida de santidad madura para decir esto no es, esto no es de Dios, no hay que hacerlo. No importa si eres muy joven, que ninguno tenga poca tu juventud, pero tampoco no importa si eres muy adulto, o sea, muy maduro o anciano en la vida, porque al final de cuentas, los jóvenes tenemos que aprender a oír el consejo. Entonces también los, los ancianos, ¿no? Entonces tenemos que ver esta parte. Ya. Había un, era el momento de ser maduros, de enseñar con el testimonio y no, eran torpes. Parece tal, tal, parece que no escuchan. Sigo leyendo el versículo uh, 12, la segunda parte, dice, en cambio... En vez de estar ya enseñando, maduros en la fe, en la vida espiritual, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿A qué te suena esto? Pasa al frente y vamos a orar por la pornografía. Y al siguiente año, al siguiente campamento, y si fuiste a todos los campamentos del año, porque por lo en nuestro país hay toda una tira, ¿no? De campamentos y de congresos, y la gente se pelea en los lugares, ¿no? Los grandes famosos se pelean los lugares y, no, este, a mí, a mí no me quites el verano, ¿no? A mí me costó 10 años con mi papá o con mi abuelo, con mi tío, ganarme esta fecha, ¿no? Y, y es una cosa espantosa, como si fuera... Es como si fuera el circo, ¿no? O las luchas libres, o, o fuera, no sé, eh, dos asociaciones diferentes de, 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 de... Sí, exacto, de deportes o de algo y están en competencia, ¿no? Ahí está Televisa con TVA, peleándose, ¿no? O la Warner con Sony, no sé, para dejarlo así como abierto y no dar incluso señis santo de, 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 de quiénes son, ¿no? Entonces, ah, 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 ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuántos están en pornografía? Pasan al frente. ¿Cuántos están en masturbación? Pasan al frente. ¿Cuántos están en ser no sé qué? y Están liberándose y todo el tiempo. Y lo más grueso es que salen los jóvenes de un congreso y al que sigue, y estoy hablando del siguiente mes o incluso el siguiente fin de semana, el a sac el o el siguiente congreso, digo, en... El en el congreso. Sí, por eso, o sea, cada, cada mes o cada... En, en primavera, verano, otoño, invierno, y en, en, en todos los congresos están bien emocionados porque fue el famoso, la banda de moda, ¿No? La canción que está de moda y la tocan 100 veces en un congreso hasta que ya te aburres, y el mismo llamado: no, a salir de la pornografía, a salir de la fornicación, a salir de la masturbación, a dejar los vicios, a dejar que los demonios que se te metieron por oír música pagana. Entonces aquí está diciendo tal, parece que no escuchan y que se tiene que enseñar lo mismo: hey, Cristo es la palabra. Bueno, eso sí es un mensaje sano, porque ahora ya ni siquiera se aplica de Cristo, se aplica de puros moveres y de pura fantasía de profecías y de todo lo que estoy diciendo. Incluso debemos poner que este programa a lo mejor no es apto para, para, para nuevos o apto para gente que ¿no? esté pensando eso. Pero bueno, no es apto para todos, nada más que puede ser fuerte y que Dios nos agarre a todos firmes en él y con un corazón manso y humilde. Ok, entonces, porque todos tenemos errores, nadie ¿no? somos perfectos, pero si sí buscamos ir a la perfección por la gracia del Señor. Entonces, muriendo nuestro yo, dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Y luego dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer vianda o alimento sólido, carne. Pero luego dice, ¿qué es, qué es lo que sucede? O más bien, ¿qué, ¿qué significa esto? Versículo 13, pues el que se alimenta de leche, aquí, aquí está interpretando, o más bien resolviendo lo que acaba de decir, dice, el que necesita o el que se alimenta de leche sigue siendo bebé <laughs> y no sabe cómo hacerlo correcto. Fíjate, pues esto está no está diciendo que... Podemos ser una generación que es el fruto de otra generación que venía sembrando esto, que es el fruto de otra generación antes, porque la Biblia siempre habla de hasta cuatro generaciones. Entonces puede ser que seamos la cuarta generación de gente que es bebé. A lo mejor la primera generación de, nos, de, de nos, nosotros somos la cuarta. Vamos a pensar que la primera de nosotros, o sea, la uno, le entró a la madurez. Por algo, por algo pudo dar a luz una segunda generación. Pero se empieza a diluir. Entonces, somos la cuarta generación de una disuasión o disolución o de una doctrina y una verdad leudada. Está grueso, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros necesitamos leche, no podemos comer alimento sólido, somos bebés y no sabemos hacer lo correcto. O sea, podríamos ser la cuarta generación, o la tercera, o la segunda, o la primera, ¿no? De una generación que no sabe hacer lo correcto y es algo que yo estoy discerniendo y no más yo muchos amigos en la fe en muchas partes de, 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 del, del mundo o por lo menos de este continente coincidimos cuando hablamos y obviamente con mis amigos de Cuarto Oración no y, 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 y con, coincidimos en la palabra decimos es que es evidente que no sabemos o que cada vez menos no se predica sino se vive o sea, podemos escuchar, usted me puede escuchar a mí y decir, oye, qué increíble, o, o qué fariseo, ya quítale esas ridículas, ¿no? Y, y apagan la cámara y mucho gusto, no pasa nada. O pueden decir, oye, está muy grueso. Yo podía dar la finta junto con Isaac, ¿no? Y, 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 y con un celo, ¿no? Porque eso está muy grueso. Pero ¿quién sabe qué estoy haciendo detrás de cámaras? ¿Quién sabe si estoy haciendo la de diablo, no? O realmente está en la santidad. Entonces, fíjense qué interesante es esto. O sea, no es nada más de que, qué bonito se predica, o qué fuerte lo que están diciendo, o qué grande revelación. Mira, trae invitados de Europa, de España, de Argentina, ¿no? Trae invitados de México, trae invitados de Estados Unidos, de Canadá. Y hermanos, podemos hacer, miren, ser un árbol frondoso y Jesús levanta la hoja para agarrar el higo y no hay fruto y ser maldecidos. Porque el capítulo 6 está a punto de decir eso. Entonces, eh, 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 es bien importante ver esto, que podemos llegar a ser parte de una generación, y lo, esto es muy personal, esta es una, es una opinión mía. Siempre que hago eso, que digo algo mío, particular, personal, no que no necesariamente esté en la Biblia y aquí lo aclaro, puede ser que me equivoque porque es mi percepción, por eso lo estoy aclarando. Siempre que haga esta aclaración es por esa razón. Pero yo creo y pienso y veo que estamos somos parte de una generación. Que está con una incapacidad de saber hacer lo correcto, de saber hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque es una situación de medias tintas y como se habla muchas cosas, entre ellas la verdad de Dios, pero hay poca enseñanza de la manera en que se debe de vivir. O sea, no es lo mismo que te enseñe a ser santo a que puedas conocer el testimonio de la santidad, porque ves mi testimonio. O el de Isaac, o el de tu pastor, o el de los ancianos en tu iglesia, o el de cualquier, tu papá, tu mamá, me explicó. Podemos estar corrigiendo, ¿no? De dientes para afuera, pero no tener eso, no orar unos por otros, no, no apartarnos del mal, no, no, no cerrar las redes sociales cuando se trata de algo que nos está siendo vano, no, de, no, no dejamos de oír música pagana, de ver películas que no, series que no, no mezclamos las series con la Biblia, la Biblia con la religión, la religión con la escuela y luego vamos el domingo a zancocharnos el alma, ¿no? En, en cosas vanas, a veces porque no tenemos capacidad de oír. Eso está muy fuerte. No podemos nosotros discernir. No sabemos hacer lo correcto. Y esto es lo que me alerta, hermano. Es por eso que estamos hablando de este tema. Y en el track 1 vamos a, a profundizar. Entonces, fíjense, para ir avanzando un poco en el tiempo. Versículo 14. Luego dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Entonces, aquí hace el contraste de lo que está explicando. Los que no saben hacer lo correcto son bebés. Y tal parece que necesitan que les digan, Cristo te ama. Cristo te ama. Siéntete bien, ¿no? Porque ahora toda la tendencia de las nuevas generaciones, ¿no? Como le llamen, ¿no? La Z, los que son... Millennials, luego que sigue, centennials, y ya son los Centenas. Zetas? ¿no? Y antes fueron los nenes, o los nunos, o los ninis, bueno, creo que es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Los hemos, ¿no? <risa> <risa> no sé todas las que hay, ¿no? Y pueden decir, ay, qué ignorante, no sabes, mi hermano, no sé eso, pero creo que conozco un poco la Biblia y creo que es más importante la Biblia que eso. Pero el punto es que uh, todas las generaciones, ¿no? Ahorita lo que está en boga en estas últimas generaciones, supongo que es del millennials hasta los Z, ¿no? Y no sé cuáles sigan. Si sigan los centellas ¿no? Los rayos centellas ¿no? No, no, sé. ¿no? o santos catorrazos, Batman, ¿no? No sé qué generación la que siga, pero tal parece que a, a, ahorita es, estas generaciones lo que necesitan es que se les zancoche el alma. Ay, me siento triste, vamos a hacer lo que sea para que tu tristeza sea eh, restaurada. O el psicólogo, ¿no? va al psicólogo, O no sufras, ¿no? Ah, es que estos jóvenes quieren, quieren servir a Dios de esta manera, ¿no? Haciéndole así. Oye, pero son hombres bien afeminados. No, 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 pero es que, mira, no tuvieron papás, o, 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 o tienen, la, tienen la necesidad de poder descubrir cuál es la verdad, entonces no hay que interrumpirlos. Y, y tal parece que la moda y el alma es lo que está gobernando y es la brújula hacia donde tenemos que dirigir la Biblia, la doctrina sana y, la, y, y, y el caminar como santos. Cuando es al revés, ah, tienes triste que dije la Biblia que la tristeza no se tiene que llevar de una manera a los pies de Cristo, toda ansiedad y, y el Señor realmente no quiere que estemos tristes, pero el Señor quiere mostrarnos la verdadera felicidad, no darnos una paleta que dice tu nombre en color rosita, y la chupas, está en narcoidis, el rato te peinas de ladito y al rato estás medio afeminado y no pasa nada, pero es que el Señor lo está tratando esas cosas están mal, están reprobado y por poner un ejemplo de muchos que podemos pensar, entonces, eso está pasando porque no sabe hacer lo correcto y hay una necesidad de leche espiritual. Pero el 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Y qué es ser maduro? Bueno, los que a fuerza de práctica habla de la justicia. Hebreos también dice esto, ¿no? Que la, just la, la disciplina, perdón, al principio no es causa de gozo, sino de qué? Sí. Tristeza, Tristezas. de lamento, de llanto, pero el que se ejercita en ella va a alcanzar o va a producir un fruto apacible de justicia en, a, los a los que se ejercitan en ella. Entonces, ¿no es, no, no es, no es bonito? ¿Quién dijo que era bonito? Es, es triste. Dios quiere matarnos. ¿Qué hay de bonito en morir? Incluso se ha hecho la muerte y la cruz, ¿no? Y, y el sufrir por Cristo como algo pasional, algo shakespeariano. Cuando no es bonito, hermano, no es, digo, piensa en tus problemas, en tus aflicciones, no es bonito. Ahí donde saca lo romántico sacas tu arco iris y tus bandas, ¿no? Y tus banderolas, y le hacemos así, ¿no? Y ahora todos con arete, ¿no? Medio afeminados, pero no son afeminados todavía, ¿no? Y, y, y le hacen así, y cantan y le hacen así, ¿no? Y, y un montón de jóvenes y aún de niñitos haciendo como catas, ¿no? Y, y yo no sé si algún ser viviente está haciéndole así con sus alas, ¿no? Mientras se tapa los pies y, las, y los ojos, el rostro con otras. Yo no sé dónde sacamos esas modas, pero lo más seguro, hermano, es que son situaciones paganas del alma caídas. A lo mejor no, no, no vienen del mundo, a lo mejor no lo hace Shakira o esos famosos, ¿no? Que, que luego también se la pasan hablar y hable de ellos, ¿no? Los cristianos, sino si no, lo, lo, es algo del alma, porque un cristiano le nació a ser así, ¿no? Y, y, y trae pantalones medio afeminados, yo no sé, o sea, y van a decir, este la trae contra los gays, no no lo tengo contra ellos, Pues es un espíritu que se ha permitido, así como se permitió el divorcio en la iglesia, la pornografía. Hay gente que predica y va en el cuarto matrimonio y hasta usan peluquín, ¿no? Y, y, y nada, porque enseñan, creen que son, o sea, eso no está bien, si estamos siendo una generación que, según es radical y que va por la verdad y que no se cree las mentiras, bueno, vamos a ir por la Biblia, que es la verdad, y a no creernos la mentira, como Timoteo. Timoteo tuvo que ponerle un alto igual que Tito a muchos ancianos, es lo más seguro. Y no es fácil. No me refiero a un alto, a decir, a ver, viejo pagano, no, sino con testimonio, con la fe. Por eso Pablo dijo: ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. Entonces, hermanos, aquí es un llamado de Dios para ejercitarnos para la piedad y no, no seguir en lo mismo, porque entonces seguimos en la definición de madurez, de los que pueden comer alimentos sólidos. Son los maduros y es a los que por medio de la fuerza práctica, o sea, a la fuerza, una práctica muchas veces forzada, porque no nos va a gustar, es difícil, pero esa práctica forzada o nos forzamos en la práctica, nos está capacitando. ¿Para qué? para ser apóstoles, para tener un canal donde invito a mucha gente extranjera y tengo mucha fama y aparte cobro pues, bastante bien para poder no tuvo pues, pues, que sustentarme. No hermanos, no estoy siendo alguien maduro porque estoy distinguido entre entre la farándula cristiana y tengo muchos likes o lo que sea que esté de moda ahorita. No, sino ser maduros en qué o capacitados en qué, en distinguir lo bueno de lo malo. Es el fin, distinguir lo bueno de lo malo. Por eso iba al ejemplo, bueno, repito el ejemplo, yo puedo estar aquí diciendo cosas impresionantes, entre comillas, ¿no? O, o fuertes, o muy espirituales, pero salgo de aquí y veo un canal de pornografía y si se me antoja verlo y ya, al fin que al rato me arrepiento. No, hermanos, hay que distinguir, eso es del diablo, me alejo. Y si no pido ayuda, ando en luz y digo, Señor, sálvame, hermano, ayúdame. No he podido con esto porque ya no quiero estar escuchando lo mismo, no quiero volverme sordo. Y ser de aquellos que, ta, de, de, de los tales que, que no escuchan porque no hay distinción de lo bueno o lo malo. Porque practicar lo malo, hermanos, cauteriza el corazón, cauteriza la conciencia, incluso entorpece el alma, debilita la fe. Y una fe debilitada termina muerta y una fe muerta es que no tiene obras, o sea, no obedece. Y una fe que no obedece o que está muerta, no hay salvación porque somos salvos por fe. Fíjense hasta dónde puede llegar esto. Y te has preguntado, ¿se pierde la salvación, hermano? ¿Se puede no sé qué perder? Mira, me, 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 te, te, te doy la respuesta bíblica en el internado. <laughs> es como para engancharte y que vengas, ¿no? Pero quiero terminar ya para el lugar, Isaac, que parece que lo senté aquí para que nada no me dijera, sí, 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 no es cierto, pero tenía que dar esta introducción para aprovechar el tiempo y entrar directo al grano. Termino diciendo esto. Entonces, el versículo 14, el capítulo 5 dice, son aquellos que practican por medio de la fuerza y de la, están en la práctica constante. Y eso de la santidad, de la obediencia a la palabra, y eso produce que seamos maduros o gente que distingue lo bueno y lo malo. Entonces, el capítulo 6 dice así, así que dejemos de repasar, no dice que ya avancemos a otra teología, a otra doctrina, ¿no? Vayamos a, a Hechos capítulo 50, ¿no? Apocalipsis 24, ¿no? O a cuarta de... La que sea, o sea, no está inventándose al guarda de Juan, ¿no? Está diciendo, dejemos de repasar, versículo 1 del capítulo 6, la reina Valera dice, dejando ya los rudimentos, pero esta otra versión dice, dejemos ya de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Qué está diciendo? Ya no hay que hablar de Cristo, no, sino ya no hay que estar, pasa por la pornografía, ya deja el cigarro, ama a tu mujer, obedece el consejo de, de, tu, de tu padre, honra a tu padre, a tu madre, o sea, eso ya tendría que ser algo que se vive, por eso ya podemos enseñar a otros, como dice el versículo, el capítulo 5, ya lo, ya lo hablamos. Y entonces dice, las, la, la, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por el contrario. Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros, o oh, la Reina Valera dice, avancemos a la perfección, ¿no? Llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, porque es fundamento, importantes cimientos acerca de qué. Arrepentimiento de las malas acciones. Hoy hay que arrepentirse, ¿no? Porque luego ni confesamos nada. Y andamos cinco, cuatro, tres meses, un año, dos años cargando pecados ocultos que hasta nos acostumbramos a hacerlos y hasta creemos que son buenos. Entonces dice, teniendo que volver a hablar de qué. Número uno, ¿no? Este, ¿ahí dónde está? No, aquí está. Eh, arrepentimiento de las cosas malas, ajá, de las malas acciones, número dos, y de tener fe en Dios, ten fe, Él te va a sanar, pues creo que nos va a sanar, pero no la veo venir, no la vas a ver venir, porque ¿qué crees, no es por vista, es por fe, <laughs> ¿no? Pero, pero o sea, no es que vamos a dejar de tener fe, ni, a, ni a, ya no vamos a hablar de la fe, pero no estamos en esa fe inmadura, novata, eh, y no porque haya milagros o no haya milagros. Si alguien dice, "Ah, sí, yo qué bueno que que voy con este hermano que hace milagros", porque entonces ya avanzamos de eso. No, el fruto final de la fe no es ver milagros. El fruto final de la fe es entrar al reino y reinar con Cristo. Y no por hacer milagros vamos a reinar con Cristo. Muchos que hicieron milagros según Juan, eh, perdón, Mateo 7, no van a entrar al reino. Entonces la fe, el el cúmulo, el clímax de la fe es llegar a ser un sanador de enfermos y resucitador de muertos. No, el clímax de la profecía o del profeta es poder decir qué va a pasar mañana y ver un arribamiento en América, en México. No, no, hermanos, es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. El clímax de un profeta es que puede testificar de Cristo con su vida. El clímax de la fe es entrar al reino y la salvación del alma, etcétera, etcétera. Entonces hay que avanzar de lo, del fundamento para ir a la perfección. Y parte de la perfección es lo que te mencioné ahorita, de, la, de lo que es la fe y de lo que es este. La parte del arrepentimiento de esto. Bueno, entonces fíjate, seguimos, seguimos leyendo aquí. Tener fe en Dios. Luego dice, ustedes, versículo 2 de capítulo 6, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Porque, ah, qué duro y dale, ¿no? Década tras década, que si sí es por aspersión, que si sí es por irrigación, que si sí es por inmersión, que si sí es porque te, te chorrearon, que si sí es porque, ¿no? Y otros que ya no hay que bautizar, ¿no? Que porque al final le agregaron el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no estaba en el original griego, ¿no? Y, y, y ahí se quedan, ahí se quedan no. Y ahorita vamos a ver quiénes, quiénes se quedan ahí y quiénes no debemos de quedarnos ahí, o incluso es una manera de analizar si estamos, de, de qué bando estamos. Pero bueno, entonces avanzamos. Versículo 2 dice, ustedes tampoco tienen necesidad o necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. De la imposición de manos, hasta lo que voy, pasa al frente, pasa, ya. ¿Cuántos años? Hay gente que pasa al frente desde los 15 años porque su papá nunca oró por él, su mamá nunca le hizo caso, el pastor nada más lo condenaba, o porque nunca, no, no lo supieron, no, supo obedecer a sus padres, ¿no? Porque a veces los papás están ahí en la raya orando, también un montón de muy buenos padres que están dando su vida en oración por sus hijos y los hijos son unos tercos. La secundaria los engatusó, le enseñaron a fumar, le enseñaron pornografía, a lo mejor se volvió homosexual, a lo mejor ya tuvo novias, fornicó. Llega a la juventud y ¿qué crees? Sigue pasando a que le quiten los chamucos. Y llega la, a la juventud madura, veintitantos, que pasa por lo menos a los 30, se casa y anda en pornografía, y adulteró, ¿no? Se masturba, anda haciendo un montón de cosas y ya tiene 40 y ya está sirviendo en la iglesia, ya es líder de algo. ¿Y qué crees? Nunca maduró. ¿Qué crees que va a enseñar a esa persona? Pura situación inmadura, o peor aún. Va a enseñar cosas con a su concupiscencia, va a ser doctrina de demonios, y entonces la siguiente generación que va a aprender, pura cosa torcida. Creo que sí no es apto para cualquier este programa. Ok, el track 1, a lo mejor mi clase no va a ser apta para cualquier persona, pero es importante. Entonces, sigamos, Me estoy yendo muy rápido por el tiempo, pero sí necesitamos abarcar esto, porque de eso se trata esta segunda parte de, esta, de estos live. Entonces, dice así: ustedes tampoco necesitan, versículo 3, así que. Ah, bueno, dice la imposición de manos, la resurrección de los muertos, tema que, honestamente, creo que muchos en la iglesia lo ignoran. La gente no sabe si va al cielo, si se va al infierno. No sabe eso. Es más, la gente piensa que se va al cielo cuando se muere y que la eternidad es en el cielo, su mansión en el cielo, las calles de oro, no, que van a tener los campos de golf en el cielo. Lo que aquí no pudiste hacer, Dios te lo va a dar allá y date a dar tu mansión. Es más, tú da dinero a la obra, lo cual es bíblico. Pero tiene que ser de corazón, no porque te lo imponen, ¿no? Y si no es de corazón, mejor no des porque Dios lo va a rechazar, uh -huh. aunque des, o te vas a sacar pobre, ¿no? Porque no fue de corazón, Dios no lo recibe para bien. Entonces, pero si tú das, al final de cuentas, Dios va a bendecir. Pero la gente enseña, o se cree todavía que si das, tendrás entonces una casa más grande. Es más, cada ofrenda y diezmo a los misioneros o a lo que sea que se tenga que dar, ¿no? Para no entrar en detalles ahorita, porque el tema, ese no es el tema. Es como le agregas otro acabado, ¿no? Ya creo que está medio rústica y mansión el cielo, te va a dar más lana para que sea minimalista. ¿No? Le voy a, otro, a, a subirle el piso, voy a poner la alberca más grande, ¿no? Voy a tener que una palapa, a ver dónde a, 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 misioneros, ¿no? Vamos a Cuba, no, a, a Haití, ¿no? Está bien dar, insisto, pero no va a pasar eso. Mucha gente ni siquiera sabe. Es más, te pregunto: ¿la palabra infierno es bíblica? No existe la palabra infierno en la Biblia, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego. Es más, muchas veces Jesucristo no dice infierno, porque así lo escribieron ya con, con la New King James, ¿no? Y la Reina Valera, ¿no? En el latín y otra situación, que no está mal que lo escriban así porque interpretaron algo, pero en el original no está así. Jesús dice lago de fuego, que es Jena en griego. Entonces, no se sabe todo esto, y aquí Hebreos lo pone como algo fundamental. ¿Qué grueso? La resurrección de los muertos. Muchos todavía piensan que hay dos resurrecciones para los salvos. Unos que se quedan en el rapto, ¿no? Que no es rapto, es arpazo, ¿no? Pero, pero al fin de cuentas, unos se quedan, ¿no? Para la tribulación son los, ay, pobre, pobrecitos los que se quedaron, y los que sí la logramos, la libramos, ¿no? No, muchos siguen pensando que la, 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 la iglesia no va a estar en la tribulación, o sea, fíjense, no hay ni siquiera un acuerdo común, y todavía muchos tienden a decir, mira, no hay que hablar de esos temas para no causar división. Hermano, imagínate que Pablo deja de hablar de esos temas para no causar división a los Corintios. Cuando les habla de la resurrección en 1 Corintios 15, o cuando les habla de que algunos ya están muertos porque Dios los quitó la vida para que no se perdiera su espíritu, sí. ¿no? En 1 Corintios 11, no, que unos duermen, otros están enfermos, y que Pablo ha dicho, ay no, se van a ofender los carnales inmaduros bebés de Corinto o de Corintios, ¿no? Se van a ofender, mejor no, que hablar esto para no causar división. ¡Pum! Pablo lo habla, ¿y está en Corintios. Primero y segundo de Corintios son unas cartas magnas, al igual que cualquier otro libro de la Biblia, que expone todo esto. Entonces, la resurrección de los muertos está dentro de un tema que debemos saber todos, y si hay que avanzar de eso. Entonces, y por último dice, y el juicio eterno, ese pues ya mejor ni, ni lo mencionamos, porque mucha gente ni siquiera sabe, esto es parte de entender, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no me estoy postulando o no estamos postulando, hablando como ven pronto el cuarto acción, como, ah, no lo saben nosotros, sí, no somos igual de ignorantes o igual de carnales y de pecadores y cualquier humano, pero la diferencia es que junto con muchos otros, la diferencia es que estamos buscando no soltarnos del Señor. Y cuando nos equivocamos, vamos y nos arrepentimos, nos ponemos a cuentas con Dios, con el hermano, tratamos de estar bien para avanzar hacia la madurez. Porque, si no, hermanos, ¿cuándo se va a partir la historia entre un Moisés y su generación, aunque Moisés estaba padre, ¿no? y Josué y su generación? Aunque también la generación de Josué estuvo horrible, estuvo peor que la de Moisés. Y la de sus hijos estuvo peor que la de Moisés y la de Josué. Entonces, fíjense, la historia no da buenas estadísticas, bíblicamente hablando. Por lo tanto, tenemos que luchar por eso. Ser de los Timoteos, Titos, que la libraron, o de los Elías. Hay siete mil escondidos por allá que el Señor ha guardado de Babilonia y de, de Jezabel, pero. Al final le cuentas, son pocos, muchos llamados pocos los escogidos. Tenemos que caminar con todo esto. Y entonces dice, así que Dios, perdón, y de la eh, eh, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Versículo 3 del capítulo 6. Así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Si Dios lo permite, dice la reina Valera, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados ellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron eh, 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 perdón eh, si sí, del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo fíjense de quién está hablando de gente que conoció de Dios y participó del Espíritu alguien que participa del Espíritu Santo lo más seguro es que nació de nuevo sino qué otra cosa participa del Espíritu Santo no y si me dices no en milagros y algo así hermano Avancemos en eso. Entonces, no, porque no es así. Cinco, que saborearon la bondad de la palabra de Dios, o sea, leían la Biblia, la predicaban, incluso hasta la, la enseñaban, y el poder del mundo venidero. Versículo seis, y que luego, para estos es imposible, para los que luego de haber probado todo esto, se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública o al vituperio, como dice la Reina Valer. Y luego pone un ejemplo de dos tipos de tierra que no voy a hablar, pero quiero dejarlo hasta aquí. Entonces, fíjense, esta advertencia, hermanos, es muy fuerte. Está hablando de dos tipos de personas de las cuales podemos llegar a ser. Da las características de ambas, pero luego dice: aquí está una situación muy fuerte. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es imposible, no que Dios nos perdone, no que la cruz de Cristo no alcance, no que nosotros seamos desechados en un contexto donde digo Dios puede repudiar o aborrecer a quien quiera, amó a Jacob y aborreció a Saúl, y Dios, y esa esa decisión es santa. Dios desechó a Saúl y amó a David, esa decisión es santa. Esos son casos extremos, pero lo que voy es que de una manera Doctrinal, bíblica, apostólica, fundamento apostólico, podemos alejarnos de Dios. Y el punto aquí es que es imposible, cuando ya son una situación así caída y constante, y la hacemos cristiana, y, y hasta es otra doctrina, y si es otra doctrina y otra religión, una, otra cosa, y es imposible que esa situación, esa gente pueda arrepentirse. La cuestión aquí es nuestra capacidad de arrepentirnos y de volver al camino. Entonces, hasta aquí paro por lo menos en mi primera intervención que fue larga, yo lo sé. Pero platícame, saca un poco y si hay preguntas, lo que sea, también vamos a empezar a avanzar entonces. Sí, bueno, antes mientras antes de mencionar para que si alguien tenga una pregunta, los que están aquí en el Google Meet pueden levantar la mano para este, darles la palabra eh, y entonces aquí vayan preparándose y este, les damos el, la palabra. Entonces, pero es, es, es interesante como como todo esto que estábamos mencionando porque Incluso me venía a la mente, no mencionabas la iglesia de los Corintios, no una iglesia enriquecida en muchas cosas. Una iglesia que literalmente diríamos como el día de hoy sería como una iglesia impresionante, no en el sentido de lo que, incluso a pesar de todas las deficiencias que Pablo corrigió en esa iglesia. Cómo, cómo vivían, ¿no? La, la manera que, que operaban. Y en... Yo le diría que es como el cristianismo de hoy. Ajá. Toda la iglesia de los Corintos es como un ejemplo del cristianismo en el mundo hoy. Y me, impres, me impresiona cómo en, en, desde, el, desde la primera carta hasta la segunda, Pablo se, se da la tarea de, de enseñarles en este sentido lo que Hebreos está diciendo. O sea, si los, nos ponemos a, a comparar como sí. cosas, los vamos a entablar muy fácilmente con el entendimiento, en el espíritu. Y me impresiona algo cuando. Pablo está hablando del amor en el capítulo 13 y, le, y les está diciendo: Yo, cuando era un niño, dice hablaba como niño, sí. pensaba como niño, este actuaba enseñaba con como niño, actuaba con, como niño. Pero sí. cuando dejé de ser niño, dice comencé a ser hombre, que está hablando de una madurez, ahora, ense fe, claro. en, ahora enseño de, de esta manera. Entonces, yo relacionaba como todo, toda esta parte, obviamente, Pablo, un ejemplo para nosotros. Hay un momento donde en la vida en Cristo debemos dejar ya ser esos niños, como dice Pablo, y comenzar a caminar como hombres. Y lo que más me está interesante es el versículo 11 del capítulo 13: es que Pablo dice, y dejé lo que era de niño que es similar a lo que dice hebreos, hebreos sí, de, sí, sí. ya dejando los rudimentos no de la doctrina de cristo vamos adelante entonces es, es muy interesante como esto, estas dos partes como se unen en este sentido y en el ánimo en el señor es poder avanzar yo yo siempre lo veía y lo he visto de esta manera el señor quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual con dios ¿eh? no, nos, no nos podemos quedar como 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 siempre, ¿no? Lo, lo que éramos siempre, sino es momento de, de, de poder digerir, digerir esa carne, este, este, dejar ya la leche espiritual y poder ir adelante eh, de, de toda esta, esta parte. Entonces, es muy interesante cómo eh, el autor a los hebreos nos, nos va llevando en, en, en esta parte, en el sentido de que es, es importante madurar ya acerca de todo eso, ¿no? Y a lo mejor yo pensaba, ¿no? En la gente que tal vez nos esté viendo, eh, eh, puede haber gente, pues es que apenas nos estamos dando cuenta de, del juicio eterno, de la resurrección de los muertos, y que todo. está bien, está hay, bien. hay tiempo para todo, está, y hay una primera vez. Está bien, entonces es como ese, ese ánimo de, no, es que no, no entiendo ni siquiera todo eso, apenas estoy como leyéndolo, ¿no? Apenas descubrí 1 Corintios 15 o Libro de Apocalipsis, ¿no? Me inscribí al curso, lo que sea. Es, eh, yo, yo a esas personas más bien les animaría, vamos adelante, o sea, eso que estamos aprendiendo, eso que, que nos está cayendo el 20, el día de hoy, es importante porque es un fundamento que es la doctrina de, de Cristo este, y eso nos va a ayudar para poder avanzar, ir adelante a esa perfección, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante empezar a considerar eh, eh, cada uno de estos aspectos y en la perspectiva, incluso en la oración. Decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a madurar en este sentido. Quiero sí probar lo que es el, el arrepentimiento, etcétera, 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 pero quiero ir a esta parte donde lo que estabas mencionando, estábamos mencionando al final, ¿no? Otra vez, permanecer en una vida este, en sumisión a Dios, este, gustando todo lo que es, es de Dios, pero permaneciendo en eso, ¿no? Y no siendo estas personas que recaen que estas personas que gustaron un don celestial el, el Espíritu Santo toda esta parte y recaen y sea otra vez difícil volver a, a tomar como el camino no bueno hacia, dice, hacia, dice es imposible es imposible exactamente entonces eh, eso eso es como si sí es fuerte es una advertencia de parte de Dios pero esto es lo importante que podemos en, en el día de hoy y apenas nos estamos agarrando como eh, enganchando con los rudimentos de la doctrina de Cristo, que okay, me agarro de eso, pero voy adelante, o sea, ya, ya voy eh, este avanzando en mi fe en Dios, porque sé lo que va a pasar si yo sigo en, en mis otras cosas, ¿no? Sí. anteriores, entonces sí. yo avanzo de esos principios y hermanos pensando que estamos recibiendo la leche espiritual, que no es mala, porque tiene que ser no adulterada, si es adulterada está mal. Pero si no es adulterada, esa leche espiritual es, es, es correcta. Pero dice que la leche espiritual no adulterada es buena para el crecimiento. Entonces, si le estamos, si le estamos recibiendo, eh, es bueno. Y acuérdate que el Señor es el que da el crecimiento. Esto es bueno, o sea, obviamente no estamos hablando así, no agarramos un garrote y pa, 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 no nos estamos sí. lapidando o apaleando, ¿no? O sea, en un sentido religioso, sino estamos hablando algo fuerte, pero obviamente el señor, ahorita vamos a ir a la, parte, a la parte, es como la bajada, la montaña rusa, ¿no? Estamos en la caída, pero ahorita la parada nos levanta y es hacia donde vamos también, aunque eso lo vamos a hacer después de los comentarios, si es que hay comentarios, preguntas o lo que sea, pero sin adelantarme, si sí quiero decir esto. Pablo dice: uno es el que siembra, ¿no? Otros riegan, ¿no? Otros incluso les toca trabajar la tierra en cierto sentido, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto lo unimos con el siguiente principio de que está en Cantares revelado y que Jesús lo confirma en el Sermón del Monte, por excelencia, Mateo cinco seis y 7, pero está en los demás Evangelios, no, incluyendo el de Juan. ¿Qué es lo que dice el principio de Cantares y que Jesús lo reitera porque es el mismo Novio Amado hablando a su esposa? Esta esta es el principio que el que tiene hambre y sed será saciado. Isaías lo habla, sí. David lo, es, lo escribe en los Salmos, ¿no? Los de Corea, o sea, si yo tengo hambre del Señor, Él me va a saciar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que la palabra que tú estás anhelando, porque ya oíste la verdad, llegue a tu vida. Sí. Ojo, esto es en un contexto cuando somos recién nacidos espiritualmente y estamos comenzando en la fe. ¿No? no sabemos cuánto tiempo es eso, puede ser tres años, cinco años, ¿no? Diez años, yo creo que ya es mucho tiempo. Lo podemos hacer una analogía en la vida natural. Digo, no hay nadie diez años que siga tomando leche de su mamá. Digo, si hay alguien así, pues ya está muy raro, ¿no? Pero obviamente es a los, al año o dos años, ¿no? Sí. A veces pues ya también ya dos años un poco más, pues ya le exceden los dientes y no creo que sea muy cómodo para la mamá. ¿no? Y también soy raro un niñote de tres años ahí lactando, ¿no? Aunque se puso de moda eso, pero bueno, es otro tema el punto ese, ¿no? Pero lo que voy es que tener una, una, una similitud, porque el reflejo de lo espiritual eh, o, el, o el reflejo de lo natural es, un, eh, es, es lo que sucede en lo espiritual y viceversa. Entonces, Jesús estuvo con los discípulos tres años y medio, sí. promedio, ¿no? Eh, 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 podemos ver algunas analogías ahí. Entonces, el punto es que... Si estás comenzando en la fe o oh, el Señor, ya tienes años de conocer al Señor. Pero hubo algo en tu vida, en donde tu congregación, el Señor visitó con la revelación en los maestros que levantó ahí y, y, y empezaron a corregir cosas malas. El, incluso el pastor, ¿no? O los diáconos, los obispos, los ancianos, incluso públicamente llegaron a decir, ¿saben qué? Hemos estado mal en esto, no era así. Y empezaron a hablar ya de la sana doctrina y todo esto. No quiere decir que, ay, entonces tenemos muchos años y ya estamos perdidos. No, el Señor está visitando a su iglesia en su misericordia para hacernos entender que este estímulo. ¿Con qué podemos dar testimonio de esto? Eh, Apocalipsis 2 y 3, Jesús hablando al final del final del final de la iglesia del primer siglo, diciendo: Escucha, ¿no? Arrepiéntete de esto, vuelve a aquello. O sea, Dios de tiempo en tiempo, en su misericordia, tiende a visitar a su iglesia con esta realidad. ¿Por qué? Porque todos estamos bien inmaduros. Entonces, si es tu caso que estás volviendo y que estás como disfrutando la sana doctrina y te, te estás enterando de la doctrina de bautismos realmente bíblica, estás ente, eh, aprendiendo de lo que significa la resurrección y, y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Eh, incluso del juicio eterno, ¿no? De la imposición de manos en un contexto sano, ¿no? Para un bien y una edificación de toda la iglesia y un testimonio a los no convertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Está increíble. Es Dios visitando. Pero aquí el punto es que no nos quedemos en eso, sino que empecemos a vivir en la obediencia a Dios, porque si tú tienes hambre y sed por justicia, Él te va a saciar. Y esto es igual a que Él da el crecimiento. Cuando tú tienes hambre de la palabra de Dios, el Señor te va a hacer crecer, el Señor te va a madurar. Te va a madurar, eso es, una, eso es un principio sí. bíblico y es de Dios. Entonces, no hay que preocuparse. Ay, entonces, vamos muy mal. Si estás comenzando, como vamos a ponerlo así, a reencontrarte con el Señor. Mira, algo pasó aquí, o ha pasado con nosotros en cuarta oración. Empezó a llegar, empezó a llegar eh, gente que es parte de la comunidad, ¿no? Y muchas de esas personas, eh, realmente creo que, ¿cuánta gente nueva tenemos recién nacida en el Señor que nos consta porque nosotros le llamamos a Cristo? Poca. Poca. Yo pienso que 10, <laughs> sí. exagerado. Sí, sí. La mayoría es gente que dejó de congregarse hace 10 años, hace 12 años, o que de, 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 por cuestiones de, algunas de salud o de situaciones difíciles, porque algunos perdieron a su esposo, no es algunas eh, otros sufrieron situaciones diferentes y dejaron de congregarse por X o Y. Y el Señor los ha traído a este lugar y han estado entrando entran al cuarto oración y, mucho, y a, la, a la congregación y muchos han dicho esto. Es que realmente apenas sí. es que conocí al Señor. Y eso que yo conocí de Cristo hace X años, ¿no? Y ya me reuní en X lugar o eh, donde sea, lo que sea, pero hasta ahorita, entonces, a ellos no les puedo decir, ah, no, es imposible que tú seas, no, porque realmente apenas están entendiendo el principio. Es por eso que estamos hablando mucho de esto. Los que siguen las transmisiones se pondrán cuenta que estamos en el sermón del monte, sí. estamos hablando cosas muy básicas y vamos, la verdad, pues no lentos, pero vamos tranquilos. Hasta cortamos mucha información de escatología y todo eso. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay una necesidad de hablar los rudimentos. Sí. Incluso tenemos un discipulado, ¿no? Eh, 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 como de primer nivel, si quieren ponerlo sí, así, sí. donde hablamos todo esto así con lupa en la Biblia. Incluso hablamos y tocamos cosas del Antiguo Testamento. La verdad está bien padre esa, esa, esa enseñanza. Sí. Ya pasó la, toda la iglesia, ¿no? la congregación local, ya pasaron por ahí. Es como la primera generación de eso. Entonces, como que pusimos un, un fundamento bíblico y ahora no es que ya vamos a avanzar lo que sigue pero vamos a empezar ahora que a vivirlo a enseñarlo con nuestro estilo de vida entonces si tú estás en una situación así que el señor está como refrescando y volviéndote a la realidad de Cristo amén procura enamorarte de la palabra llenarte del señor pero qué crees tienes que empezar a obedecer y pedirle al señor no dejes que o no 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 permitas que se apague el deseo por ti señor en mi vida para yo no perder esa esperanza del principio y poder seguir practicando no la justicia, la sí. disciplina espiritual y avanzar a la madurez. Permíteme avanzar a la madurez. Señor, tú pones en mí el querer como el hacer. Permíteme crecer, hazme crecer. Uh -huh. Produce crecimiento en mí al tiempo en el que yo voy obedeciendo paso a paso y con mis errores, pero no me suelto de ti. Entonces hay esperanza, hermanos. Esto es bueno, es una buena situación. Sí. El que tiene hambre va a ser saciado. Sí. <laughs> Amén. Bien. Eh. Pues me gustaría dejar aquí, creo que alguien quería comentar en Meet, por ahí estaba nuestro amigo Milo. No sé si estás por ahí, Milo, y, y quieras comentar algo, este, nada más para saber, igual puedes desmutear ahí en la sesión tu, tu micrófono. Te, te esperamos, listo. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga hola Milo, muy bien ¿y aquí andamos escuchando eh, todo lo que están eh, diciendo acerca de la de la de, de escuchar eh, y atender la voz de Dios ¿no? y quiero comentar algo no quiero comentar algo que en comunidad nos está pasando a nosotros de Salamanca, Guanajuato y lo que dice Samuel y, y, y este Isaac no es no es como una fábula una leyenda, es algo tan real, eh, pero que no, lo, no le tomamos atención. Y quiero empezar acerca de eso. Muchas veces no queremos ir, o escuchar o, o intentamos escuchar la, la, la instrucción de, parte de Dios, pero no tenemos oídos para oír. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya se hizo duro, se, 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 se hizo duro a través del tiempo de no obedecer, se hizo, yo lo digo así, se hizo rancio porque el señor estuvo hablando cosas a tu vida, tú, tú no atendiste la voz de él y lo dejaste. Mas sin embargo tú sigues intentando congregarte, escuchando, orando, todo lo que podemos hacer con las disciplinas espirituales que estaba viendo Samuel hoy y ahí en ven pronto que yo también las he estado tocando aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa? De repente, uno cuando habla con la persona, con su esposa, con sus hijos, eh, sale eh, el dragón que llevamos dentro, ¿no? Sale ese dragón y dices, bueno, ¿de dónde salió eso? Si estoy haciendo todo este tipo de cosas, y ya llevo muchísimos años haciendo lo mismo, y no ha habido un fruto en mí, no está el Espíritu Santo eh, domándote, no está encima el de ti, el Espíritu Santo, como para agarrarte y decir sabes que tienes que callarte. Entonces, uno no se calla, uno no entiende, uno no se retiene, uno no deja de tocar, uno no deja de decir, uno no hace nada de eso y de repente viene el ciclo bien destructivo y almático que tenemos. Me arrepiento al cabo que Dios me perdona, y sí, pero nosotros ya lo agarramos como una medida. Por eso la advertencia de escuchar la voz de Dios y atenderla es tan importante en nuestras vidas. Yo pienso y he estado meditando en Romanos 9, 10 y 11 acerca de Israel. Israel, dice Pablo, tenía todo para que, para, para que reconociera al Mesías cuando, cuando iba a regresar. De repente regresó el Mesías y no lo reconocieron. No lo reconoció nada más que un puñado de gente lo reconoció y todos los demás no lo reconocieron yo se me hago la pregunta en realidad no supieron que era el mesías y por Isaías que no lo comenta verdad que dice que tenían los ojos cerrados los oídos cerrados y no lo pudieron ver pero en fin tenían todo para hacer para ver al mesías tenían la ley las promesas los pactos los patriarcas eh, tenían todo pero no lo vieron ellos estaban tan confiados tan confiados tan confiados y ahorita aún ahorita están tan confiados de que ellos nunca, 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 Dios los va a rechazar, que ellos tienen la promesa firme que hicieron, los pactos firmes que Dios hizo con Abraham y que hizo, y, y que hizo con Isaac, con, con, con David, perdón. Pero esos pactos no son para, para Israel étnico, es para un Israel espiritual que está conformado de judíos, de israelitas de, y de gentiles. Pero estas personas están tan seguras de que por ser hijos de Abraham, ellos no van a caer. Y vemos en Romano 9 la conclusión de Pablo que dice: Ellos tropezaron con la piedra de que es Cristo, la piedra que era para construirlos a ellos. Ellos tropezaron con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron tan orgullosos de que decir, Porque soy así, a mí Dios no me va a rechazar. Entonces nosotros pensamos que por ir a tal iglesia, o escuchar a tal pastor, o escuchar a tal líder, o tener ciertas cosas del ministerio, a mí no me va a pasar. Pero hermano y querido hermano, yo, quiero, yo te quiero decir eso, yo estoy pasando por un tiempo a, 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 así, ¿no? Sí, sí si hay, eh, si hay una promesa hecha a Abraham, no, no, no estoy diciendo que no, lo hay y lo sigue siendo para nosotros porque es en Cristo. Pero lo que estoy diciendo acerca de esto es que nos sentimos tan seguros de que como ya somos cristianos, somos evangélicos, somos... Eh, luteranos, eh, anglicanos, wesleyanos, pues, pentecostales o lo que tú quieras, ya no me va a pasar eso. Y lo que tiene que venir es acerca de escuchar, ¿qué estoy escuchando acerca de Dios? Yo siempre le digo eso a la gente, ¿cuántos sermones vamos a seguir escuchando? ¿Y cuántos sermones vamos a seguir desechando? ¿Cuánta palabra hemos leído y vamos a seguir desechando? Y aquí lo práctico, lo que yo te quiero decir es esto, es... Cuando el profeta Natán fue a reprender a, a David, David ni por enterado, tenía el corazón endurecido. Él siguió haciendo su camino, todo lo que hizo, y le y, y le puso una historia a Natán, ¿no? ya la conocemos todos. De repente le dijo, Ese hombre eres tú. Entonces vemos en el Salmo 51 el arrepentimiento de David, y como un día dijo también Samuel, David jamás volvió a caer en ese mismo pecado, jamás volvió a caer en ese. En lo mismo, ¿por qué? Porque se arrepintió. Pero hay una cosa bien interesante que le dijo David a, a nuestro Dios: dice, no me eches delante de ti no me quites tu santo espíritu. Yo pienso que él traía memoria las veces que Saúl, eh, un espíritu, lo atormentaba de parte de Dios a él. Y yo creo que se acordó David de acerca de lo que le pasaba a Saúl. Y él, es, es mi pensar, ¿no? Así como dice Samuel, es mi tío, es, es mi pensar. Igual estoy equivocado, pero le dice en la Biblia a lo real, dice, no me eches de delante de ti, no me quites, Santo Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que volver a arrepentirnos. Uno dice, es que yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano, yo ya no tengo maldad, yo ya no tengo pecado. Hermanos, debemos de dejar que Dios nos examine nuestro corazón, decirle a Dios, mira, Señor, examina mi corazón. En Santiago uno está bien claro la instrucción de Santiago a, a, a la Iglesia y dice a las doce tribus perdidas de Israel y yo no sé por qué dice eso bueno sí lo sé pero ya es muy muy largo si lo puedo explicar pero dice esto dice al último tienes que permanecer tienes que contemplarlo tienes que permanecer y tienes que obedecer para ser llamado bienaventurado pero te, el contemplar a Dios en las escrituras Cuesta tiempo, cuesta de nuestra disposición, no va a ser nada mágico. El permanecer requiere de nuestra colaboración con el Señor, no es nada mágico. Y el obedecer, hermano, el obedecer es muerte. El obedecer no trae contigo el principio gozo, no trae nada. Te sientes como arrastrado, te sientes como si te pasó un tren por encima. Quisiste hacer esto, pero no pudiste. Lo querías hacer, pero es, es retenerte. Y eso es lo que le está pasando a nuestra generación de cristianos de hoy día. No nos retenemos en nada, no nos guardamos en nada, no nos humillamos en nada, y Dios nos va a tener que humillar. Yo pienso que ni es tan, yo 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 no pienso que es tan ni dura la instrucción del Señor de decir tienes que guardarte, tienes que escucharme y les dice sí, señor, ¿qué, qué, qué me has dicho. Perdóname y pasar un tiempo hermano de, de comunión con el Señor los cuartos de oración en, en, en las iglesias locales es, son increíbles hermano porque te ayuda a la convivencia de tus hermanos te ayuda a Cristo que lo estás contemplando y hay un todo que te puede expulsar tu corazón y te dice mira lo que estoy mal entonces debemos de escuchar bien la instrucción de Dios y, y ya para terminar es es permanece contemplándolo como lee la escritura Permanece ahí, permanece, sigue y sigue y sigue. Yo muchas veces le digo esto a la gente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que pase cuando lea la Biblia? Muchos esperan que baje un, que baje un ángel y es en serio. Muchos esperan que, que que tiemblen, que lloren, que se caigan, que se convulsionen. Eso no va a pasar. Bueno, y si te aparece un ángel, pues ahí me cuentas cómo te fue, ¿no? Porque pues, ahí estaba Daniel y... Están todas estas personas que casi caían como muertos, pero no va a pasar nada en el sentido exterior, va a pasar algo en el sentido interior, va a habitar Cristo en nuestros corazones. Algo de lo que hemos estado mucho viviendo es que seguimos nosotros, te voy a dejar para más con esto, nos seguimos justificando como Adán y como Eva y como Caín, seguimos nosotros escondiéndonos de Dios con unos trapos miserables de higuera. Y nos cubrimos de eso y el Señor nos busca y nosotros nos escondemos como si nosotros pudiéramos escondernos de la presencia de Dios. Y sabes que el reposo que está prometido en Hebreos, de lo que estaban hablando Samuel y nuestros hermanos de ven pronto, ¿sabes cuál es? Es descansar en Cristo. Cristo lo hizo todo. Yo no hice nada. Y descanso sobre su pacto, sobre su gracia, sobre su sangre, sobre todo lo que él ha hecho y descanso. Y tengo un descanso. Y le digo, Señor, gracias por perdonarme. No puedo hacer nada para pagarte y no hagas nada para pagar porque no puedes pagar nada. Y descansa sobre esa gracia y obedeces, y tu vida sigue creciendo y tu vida sigue alimentándose y tu vida va a ser tan, tan especial en ti que vas a poder experimentar más de la riqueza de Dios y Dios te va a dar más profundidad en su palabra. A lo mejor ahorita con todo eso que dijeron de la doctrina. Del bautismo, del arrepentimiento, del juicio eterno, de dónde vas. Si sí, muchos piensan que van al cielo o al infierno, Dios te va a dar esa profundidad, pero acuérdate de eso que te dije yo, y si lo puedes entender, y oro para que, para que pase eso. Contempla, permanece y obedece, y dice Santiago que así serás bienaventurado. Obviamente lo estoy parafraseando, pero está en Santiago 1. Ok, y les agradezco mucho la participación y. Les agradezco mucho que puedan que pueda yo hablar a través de este medio, animando a mis hermanos, de los que nos están escuchando, animando ahí, porque yo soy hermano y Samuel me conoce, Isaac me conoce de un poquito mayor, yo soy de aquellas personas rancias que convulsionaban, que gritaban, que hacían todo eso, pero el Señor un día habló tan claro a mi vida que que me tuve que arrepentir y tuve que levantarme en un púlpito y decir, saben que Perdónenme porque todavía lo que yo he enseñado estaba mal. Y hay que darle la vuelta. Y no fue bonito. Fue muy duro para mí. Pero eso es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Y gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Saludos cordiales. Gracias, Emilio. Pues es, quiero... Um, Listo. <laughs> Quiero eh, tomar tomar este. Solamente comentar un poquito lo de Saúl. Sí, David era un cuenta historias, no cuenta cuentos. No. Era como un cronista, aunque suene un poco como atrevido, pero to, to, todo lo que David escribía estaba basado en su experiencia con la naturaleza o, o con Dios, ¿no? Al, al ver al Dios que creó todo eso, pero también con las historias de Dios, uh -huh. porque no había otra palabra, sí. o sea la historia de los patriarcas desde Génesis hasta no los jueces no era lo que de alguna manera David tenía a bien bueno que eso lo, lo escribió Samuel pero sí le tocó a David leerlo y qué digo con todo esto que sí realmente David lo más seguro no es que decía eh, a Saúl le venían espíritus espantosos y sí. Dios se los mandaba o sea David sabía quién era Dios David sabía que Dios tenía la capacidad la potestad y la autoridad y sí, la soberanía en santidad y justicia de hacer lo que le hizo a Saúl a David también por eso dice el Salmo 51, ¿no? Que un espíritu noble, no, noble me sustente. Es. No, no permitas que venga sí. el, el espíritu sí. de lo que sea, ¿no? Sí. A diferencia de cómo, hoy, no, espíritu no sé qué, y vamos a, ¿no? Y están ahí, de... y Jesús dice, no, no, es un espíritu noble. O sea, que cordura, Señor, no, no, no no torpeza. Bueno, el punto es que sí, o sea, David sí pensaba, esto es segurísimo, esto, si sí. se lo preguntaremos en el milenio, ¿no? Si nos toca <laughs> reinar y lo buscamos, oye, David, ¿qué pensaste en esto, no? Pero, al final de cuentas, nos damos cuenta, o no, podemos notar, que David estaba pidiéndole a Dios, no permitas que me pase uh -huh. sí. lo que le pasó, porque habla de ser echado delante sí. de él, que le quite sí. su sí. espíritu, ¿no? Y que, obviamente, de su presencia no puede entrar, y es una analogía uh -huh. a lo que dice Brecht, sí. y a lo que Jesús también dice en las parábolas. ¿no? Exacto. Porque de hecho viendo la, la parte aquí en Hebreos, no, ellos estaban obviamente corrigiendo o el autor hablaba porque el Espíritu estaba animando a la, a la comunidad a corregir todas estas cosas y ellos iban obviamente lo que vimos la sesión pasada, no, escuchando la palabra de Dios, ya no se hagan esos tardos o sordos para oír, sino esa, esa parte de, de seguir adelante escuchando la voz de Dios. Y ahora vemos cómo esta parte de, de, y lo vimos también la sesión pasada, no ser engañados por el, el pecado y no ser endurecidos en el corazón. Sí. Entonces, eso creo que es, es fundamental. Yo creo que David lo empezó en lo, lo que mencionaba aquí Milo y Samuel, empezaba como a, a experimentarlo en la situación que estaba viviendo, y por eso va a repetirse, o sea, mm. porque él se, se dio cuenta, fue alumbrado y se dio cuenta que ya a lo mejor sus oídos ya eran sordos ya estaba engañado por el pecado no que un pecado lo llevó a incluso a matar no a, a, a la otra persona por eso después en ese mismo salmo dice líbrame de mi", no dice mis adulterios dice líbrame de los homicidios porque no solamente era el, el adulterio sino después fue un homicidio entonces empieza ese arrepentimiento y esa parte de donde Dios tiene que quebrar el corazón otra vez y ser un, un corazón no duro sino un corazón este Humilde, noble, noble. Sí, noble. Sí. entonces en, en esa parte creo que es importante no este prestar atención en lo que el señor está hablando con esa parte del capítulo 6 bien y entonces quiero um, pues dar como un levantón <risa> si <risa> me, me permiten decirlo así no y, y capítulo 10 versículo 23 y 24 dice dice lo siguiente Obviamente, todo esto lo vamos a analizar punto por punto a, 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 en el track, ¿no? Sí. Y pues me atrevo a hacer el comercial porque parte de estos lives es animarnos a, a conectarnos para juntos eh, eh, indagar en todo esto, ¿no? Como hermanos en Cristo. Eh, eh, en el track 1. Ok, entonces el capítulo 10, versículo 23 y 24 dice así: Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, amén. Pensemos de en, perdón, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. La reina María dice y considerémonos unos a otros, o sea, veamos la manera en la que nos animemos, sí. nos llevemos a el amor a las buenas obras, ¿no? Incluso a no dejarnos de reunirnos, sí. porque ya es una costumbre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en el capítulo 10 y en el 12? Obviamente lo voy a, a mega resumir, no vamos a entrar en ningún detalle, pero aquí podemos ver cómo el capítulo 10 sigue diciendo sí. o confirma lo del 6, lo que está en juego, ¿no? Dice el versículo 23 y 24, en resumen, ¿no? Que hay que mantener firme la profesión de nuestra esperanza, no hay que vacilar, sin titubear, sin jugar. Porque Fil es el que prometió. Entonces, la iglesia ya en el tiempo de los hebreos, cuando se escribe el libro de los hebreos, la epístola de los hebreos, ya estaba jugando, ya titubeaba. O sea, era como. Uh, no es, y no es de que decían yo no con Jesús, o, o, o ofendían a Jesús, Jesús, y decían una grosería. Ay, apostató. No, era simplemente dejar de creer en Dios y volver al pecado, deliberadamente. No en una batalla en donde estaban corriendo hacia Dios y de repente había fallas, no, era deliberadamente y buscaban amalgamar, hacer una fusión entre la luz y las tinieblas, algo que es imposible, un principio que los fariseos de alguna manera intentaron, por eso tentaban a Jesús, sí, sí. para ver si podía como bajarse al nivel de ellos, pero Jesús jamás se baja al nivel de nadie, claro. es Dios, ¿no? Sí. Hecho, hecho hombre y es perfecto, es la, la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, el escritor de Hebreos está diciendo que, por el contrario, la esperanza... Al final de cuentas, es algo que Dios nos ha dado, pero no es algo como Emilio lo dijo, mágico, ¿no? En donde ya estoy confiado y no se va a quitar. No, la esperanza la podemos perder. O sea, no, no estoy diciendo que se pierda la salvación, perdemos la esperanza. Se seca nuestra fe, se enfría nuestra capacidad de creer. ¿Por qué? Porque no tenemos un a bien mantenernos en esa primera confianza. Entonces... El amor, las buenas obras tienden a enfriarse, la obediencia a la palabra tiende a desaparecer, tiende a nublarse, y ya vemos lo bueno, malo y lo malo, bueno, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Y se ya lo está mencionando. Entonces, ah, el escritor de los hebreos está diciendo de todo esto, ¿no? En el capítulo 10, lo sigue confirmando. Entonces... Vemos aquí que es una advertencia fuerte, aunque Dios dice, dice que no, es fuerte en el contexto de que no hay que ofendernos, pero obviamente es falso, porque ustedes están diciendo, hey, póngale atención, si no, miren, ¡pum!, aquí, aquí van a quedar. Todas nuestras tendencias naturales van conforme a la corriente. Todo lo que pensamos, hacemos, se nos ocurre, un chispazo apenas en la sesión pasada de, 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 de que tuvimos, que estamos hablando de, de, del Sermón del Monte, Mateo 6, los cinco... Eh, actividades del reino. Eh, les animo que si pueden ver la sesión pasada y la antepasada, hemos estado hablando un poco con respecto de la fe sí. y hemos estado mencionando también ese deseo de amar y, y de hacer, a, a, ver por el bien de los hermanos como parte de esta acción correcta de, de morir a uno mismo voluntariamente, ¿no? O de ayunar de uno mismo. Pero menciono esto porque hay más detalles de lo que, de lo que voy a decir ahorita. Todo lo que hacemos y, y, nos, y nos nace está incorrecto delante de Dios. Y, 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 y hay un ejemplo que quiero poner, o sea, aun cuando oramos, podemos estar orando de manera incorrecta, y no estoy hablando de alguien que apenas conoció de Cristo, yo, oh, Dios y Jesús, ¿no? y, y papi, o, o bueno, es, es nuevo, hay que enseñarle, ningún niño sabe comer y al baño solo, bañarse, hay que enseñarnos, hay que aprender, pero ya cuando estamos avanzando o no corregimos conforme a la palabra, no podemos permitir eso, ¿y qué es lo que sucede? que se nos ocurre algo y vamos a orar por esto. Sí. Y, ahí ven, y vuelvo a apelar a las ilustraciones famosas que casi siempre doy, pero, pero es por no querer hablar de otras, más bien nos quedamos con esas, ¿no? Y hasta donde lo diga. Pero se me ocurrió que el Super Bowl, en el año fulano, en el día tal, me voy a buscar el libro tal. El capítulo tal, que coincide con la fecha ahora, ¿no? Yarda, ¿no? Eh, escenario, el reloj marcó tal hora, el pájaro número cinco fue el que hizo Popó y cayó, entonces la señaló, o sea, un montón de bobadas. Y conforme a eso, entonces yo empiezo ahora, Señor, dale una generación a, al padre, ¿no? Una generación va, va a no sé qué, ¿no? Y, y un montón de cosas que dices, ¿qué es eso? Sí. Y decimos, pero mira, está jalando jóvenes. Mira, los jóvenes se quitan los tenis y dicen que van a ir a, 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 a servir al Señor porque se quitan los tenis. ¡Wow! Qué impresionante, se dan los tenis, ¿no? Por favor. Entonces tenemos que pensar, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, es que no filtramos con la palabra, sí. no somos maduros. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, ¿por qué le quitaste los tenis? No, es que tengo en mi corazón hacer esta señal. Agarro los tenis y digo, envíame a mí. Dice, ah, ok, qué bueno, ¿no? Pero ya lo hiciste aquí en tu casa, sí, ya hice la oración donde me entregué al Señor, ah, ok, perfecto, bueno, ya, párale. Y, 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 y no, quiero el sábado decirlo con los jóvenes, quiero, dame la plataforma para, porque es algo que el Señor me dijo, no. No está en la Biblia. Sí, sí. O saliste en tu cuarto y mira qué padre, pero vamos a ver el fruto. Vamos a ver si dejaste la pornografía, vamos a ver si oras más, vamos a ver si eres buen esposo, si eres buen padre, vamos a ver si es alguien que diezma, alguien que ofrenda. ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a ver cómo vas, porque es importante eso. Y no vas a jamás a enseñar en el, en el púlpito, ni en un escenario, ni en un estadio a colgar los tenis para seguir a Dios. ¿Por qué? No está en la Biblia. Punto. Ay, no, bendito sea el Señor. No, no está en la Biblia. Ya. Oye, pero es que suena muy bonito, no está en la Biblia. El filtro es la Biblia. Digo, te puse ejemplo que a lo mejor van a decir, oye, ya deja de tirarle a X y no le estoy tirando a nadie, pero veo cómo las masas corren tras todo eso. Digo, señor, no está en la Biblia. Sí. Y ni los viejitos, ni los jovencitos, ni los más adolescentitos afeminados que están en todo este mover o que aparentemente están en este mover, nadie le pone no. Sí. Creo que no está en la Biblia. Creo que no es bíblico ser hippie ni andar en fornicación ni viajar con mi novia a otro estado y hacer milagros en las calles para un congreso donde parece gusto cristiano, ¿no? Nadie le pone un alto. ¿Por qué? Porque quién sabe. Entonces, hermano, es un ejemplo a lo mejor medio feo o como quieras verlo, pero este es el punto al que voy. Si no filtramos lo que estamos pensando, deseando, el chispazo, la chispotada, como le quieras llamar. Con la Biblia y en el Consejo de Ancianos Maduros, en la iglesia, con testimonio, y se filtra para ver si es de Dios o es una payasada nuestra, por muy bonito que suene, por muy antojadizo que sea, por muy prometedor de que van a venir los jóvenes, que va a llenar los estadios, va a haber más alcance. Al final de cuentas, todo se trata de alcance. ¿Alcance de qué? Sí. O sea, alcance de qué. Como si el Señor estuviera preocupado por alcanzar, o sea, hay, hay un mandamiento, y si alguien pone ahorita así como pusieron lo de, lo de las promesas a Abraham, obviamente hay una promesa a Abraham, obviamente el Señor va a cumplirle una promesa sí. literal, textual, natural en la tierra a Israel como nación, por un linaje que en Abraham él escogió y ahí comenzó, obviamente, y sí son tres principales, pero hay muchas más todavía. Entonces, eso es obvio. Pero lo que decía Emilio, obviamente, tiene un contexto en cuanto al nuevo pacto. Cuéntese que el nuevo pacto es solamente sacerdocio. Sí. No, lo demás no, no lo abolió. Ahí están pausadas las promesas. Pero para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, tenemos que pensar así de esa manera. El Señor, obviamente, va a obrar y todo esto, pero si no lo filtramos con la palabra, estamos alucinando y se vuelve moda. Sí. Entonces, la gente empieza a seguir a un Dios que te sana la emoción, pero de una manera mundana, no con la sanidad que viene de una muerte al yo y que entonces se produce vida. Entonces esto es muy fuerte, pero aquí va por último, versículo 32 del capítulo 10. Dice, "Pero acuérdense, aquí está diciendo el autor de los hebreos, no siempre fue así. El capítulo 6 que ya no lo vamos a mencionar, también dice, "Ustedes, nosotros estamos persuadidos que ustedes no son de esos." Y esto no lo vamos a hablar ¿por qué? porque porque hemos muy mala onda y queremos que nos quede, quedarnos con el mal sabor de boca. No, nah, nah. es porque al y de cuentas vamos a, a analizar con buen sabor de boca eh, en el internado. Pero Vamos a, a tocar esta parte corta del capítulo 10. No siempre fue así y también no todos son de esos. Eso lo dice el capítulo 6 y el 10 dice, no fue así, versículo 32, pero acuérdense de las días pasados cuando después de haber sido iluminados, o sanación de nuevo, el Señor los encontró en verdad, soportaron una dura lucha, ¿no? con sufrimientos, o sea, los sufrimientos luchaban y los soportaban. O sea, venía una lucha muy fuerte que involucraba sufrimientos, no era placentero. Hermano, ¿qué tal si nuestra vida no es placentera hasta que, no, o sea, hasta que nos morimos, llegamos a la tumba y nunca fue placentera? ¿Qué tal con eso? No, que a ver, ¿dónde está en la Biblia? Pues ahí está la vida de Esteban, ya lo hemos mencionado. O sea, sí. pensemos, ¿qué tal si el Señor quiere que vaya a la tumba? Y nunca fue placentero mi manera de caminar a esta tierra. No es que también hay tiempos de refrigerio, claro que hay tiempos de refrigerio, pero son espirituales. Si tienen a bien un reflejo en natural, porque el Señoramente quiere sanarnos, ya nos sanó en Cristo Jesús, quiere prosperarnos, bendecirnos, él tiene pensamientos de paz, de bien, bla bla bla. Que bueno, pero ¿qué tal si no nos toca como familia, como generación, como congregación, como individuos? Ya estamos amolados, entonces voy con la doctrina que me enseña eso. No. El Señor es poderoso para, para hacer cumplir su promesa en esta vida y en la venidera en plenitud. Entonces, repito el 32, dice: Acuérdense, no siempre fue así en donde titubeaban de su sana manera de pensar, de, 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 de la obediencia, no siempre fue así. Al principio, acuérdense, dice que en los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar un terrible sufrimiento. Entonces, aquí hay una esperanza de que el Señor realmente sabe que no siempre fue así y nos está invitando a que volvamos a eso. Y luego fíjense lo que dice en el 35. Déjeme abrirlo en la otra versión que estoy leyendo porque es, es, es importante seguirlo con, con la misma versión, ¿no? Fíjense, el 35 dice así. Aquí está. Dice. El 33 dice algunas veces los ponían en ridículo públicamente. Uh -huh. ¿Por qué en ridículo? Porque saben más que nosotros o nos avergonzaban con otras doctrinas. No, uh -huh. porque los hacían. Son santos. Sí. Oye, que quiero colgar los zapatitos. No, ya no está en Dios. Ya no le hables, porque es un aguado, sí. ¿no? Qué ridículo, mira, los, 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 los fariseicos, los ¿no? Legalistas. Los legalistas, ¿no? Los extremistas. Oye, ¿por qué no vienes a, aquí a, a, a la función doble del cine? Luego vamos a mi casa a ver unas películas, ¿no? A ver la última serie, el capítulo de la serie que está de, de moda, no sé, la que sea, en Netflix, o en, en HBO, la que sea, ¿no? En, en, en la Warner, en Televisa, cualquiera de esas cochinadas, ¿no? Y, y después bueno. vamos a no sé qué y, y, y nos apuramos para llegar al tiempo de la reunión, que es a las 7. Y tú dices, no, estoy ayunando. Ay, ayunando, cálmate, ¿no? O sea. A eso se refiere. Obviamente, en el tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva, pues, les costaba la vida. Sí. O, sea, digo, o sí. sea, así de fácil. No, no, no estoy leudando lo que ellos vivían en realidad comparado con nosotros, pero eso es lo que nos toca honestamente sí. vivir. Salvo donde los persiguen por el Evangelio, los apalean, los matan, y ahí sí es otro, otra situación muy fuerte. Pero, en nuestro caso, a lo mejor no morimos por el Evangelio, pero tenemos que luchar contra eso. Claro. Y ya se nos olvidó esas vergüenzas que pasamos por ser santos. No, yo no creo en eso, ¿por qué no está en la Biblia? Ay, pero mira, es que a lo mejor, no, es que en no este mejor voy a dar por ti para que yo dé revelación. No es correcto. No, 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 y quedamos en ridículo. ¿no? Entonces, fíjate, está diciendo esto, ¿no? Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, aquí está dejándolo claro. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Habla de que había una, una empatía, no una competencia sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, cosa que creo que no todos lo hemos vivido, esta versión, esta versión la, la expone muy clara lo aceptaron con alegría la reina Balea dice que sufrieron con gozo ¿no? el despojo de sus bienes luego dice, sabían que en el futuro aquí está hablando la gloria que tenían o en lo que se gloriaban, la esperanza futura sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duran para siempre. 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Y luego, con signo de admiración, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Entonces, para terminar, por lo menos hasta donde creo que es correcto hablar el día de hoy, que creo que ha sido mucho y muy rápido, <laughs> pero ni modo, el tiempo siempre se, se, se avanza y hoy tenía la mente de hacerlo así, en la gracia del Señor. Uh, el autor de los hebreos está diciendo: Miren, no siempre fue así, y recuerden, está apelando a que volvamos a esos orígenes sí, sí. en donde la santidad la perseguíamos a costa de lo que fuera, porque teníamos fresco la esperanza en gloriarnos en la esperanza que el Señor nos ha dado. Sí. Entonces, no sé, si hay comentarios, preguntas, y si tú quieres eh, terminar diciendo algo, Isaac. Bueno, sí, hay, hay algo interesante, incluso Pablo no lo menciona en. En una, en una de las cartas, ¿no? Bueno, pues Pablo diciéndole a, a Timoteo, ¿no? Como animándolo en la fe, en, en, en lo que él, la encomienda que él tenía, lo que él iba a hacer, ¿no? Y le dice que recuerde la, las profecías y lo que, la palabra que Dios había hablado en cuanto a él, ¿no? Y le, le, le habla como un padre a un hijo, ¿no? Entonces yo creo que al ver todo esto es como el Señor diciéndonos nosotros como hijos, eh, eh, acuérdate de todas esas cosas, ¿no? Y pues remienda tu camino, eh, toma, toma el, eh, tu cruz y sigue, o sea, tu caminar en el Señor, ¿no? Yo creo que es, es importante porque es, al final de cuentas, lo que está en, en, en boga o en juego, hmm. es, en primer lugar, es la salvación del alma, ¿no? O sea, nuestra salvación. Obviamente el testimonio de Dios, ¿no? En Que se manifiesta a través de su iglesia, claro. eh, en primer lugar. Pero si pones ya y empezamos a escarbar lo que Varedo nos está hablando en el 6. Hasta en el capítulo 10 y todo lo que está hablando, y desde antes está hablando acerca del alma, o sea, está hablando de una salvación del alma. Realmente, eh, en, que en aquel día podamos este, presentarnos delante de Dios sin vergüenza, presentarnos delante de Dios vestidos mm. con las vestiduras correctas, no ir avergonzados. Y yo creo que es importante poder prestar atención a todo esto, ¿no? Y como mencionábamos, sí puede ser como locura para la, esta generación, tal vez nos tocó pasar ese ese tiempo en este, en esto en estos tiempos no que nos nos digan legalistas nos digan este muy santos o lo que sea eh, eh, pero creo que es a Pablo a Jesucristo mismo le, les pasó no entonces de, de hecho Pablo se jactaba de, y decía en Corintios dice yo les hablo de Cristo y de Cristo crucificado, ¿no? O sea, sí. le, estoy, le estoy hablando de incluso de, de del padecimiento que tuvo Cristo en la cruz, de cómo él 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 pudo este, morir. Dice para los judíos fue tropezadero. Dice los judíos pues muchos tropezaron en esa en esa roca o muchos fueron aplastados. Sí. Y para los gentiles dice que fue locura, ¿no? Es como de qué estás hablando, ¿no? Y la historia está en, en hechos, ¿no? Relatada bien, este, los testimonios y toda esta parte. Dice, pero más los judíos son llamados así como los griegos y después dice que habla de Cristo que es el poder de Dios la sabiduría de Dios dice porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres hablando de lo que nos ha tocado vivir y, y está tocando experimentando vivir a lo mejor sí hemos vivido un cristianismo lo voy a hablar de esta manera este como decía Milo no totalmente erróneo antibíblico en muchas cosas no 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 tomando el primer lugar a Cristo, poniéndolo como la preeminencia, eh, eh, si no hemos vivido como una religión sí. en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ya prestar atención a eso, ¿no? Y, y lo que hablabas de acerca y lo que dice Hebreos de recordar, como to todas esas cosas, yo creo que es importante poder recordar, ¿no? Y, y, la, y la vida práctica, ir a la palabra, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios. Ha, te ha dicho que tú sabes que él te ha hablado en la palabra te ha revelado en la palabra esas cosas nos lleva otra vez a, a, a entrar como en, en un, un esip chin sí es, es, es olvidé como esto que que Cristo había hecho por mí esto que había hablado eh, este a mi vida y volver otra vez no sí. incluso el, el orar el leer la Biblia tener comunión con Dios ayunar eh, el estar eh, obedecer cosas que dejamos de obedecer, estar en comunión con los el, con los hermanos todas estas prácticas que son importantes para permanecer sí. en eso, ¿no? Entonces yo creo que es es crucial en estos días, en estos tiempos poder eh, eh, tomar la advertencia de Dios, no desechar este como esta palabra así como de ah sí ya este y me voy al cine al ratito, ¿no? Saliendo de aquí, sino prestar atención a todo esto y, y, y ser perseverantes, ¿no? Ser ser alguien que está eh, eh, en el señor in, insistiendo sí con errores y sí, con cosas pero está, está perseverando no no es como es como decir señor aquí estoy no o sea, es como sí estoy mal pero aquí estoy y el señor puede tomarnos otra vez y poder este, hacer la sí. obra que él tiene que hacer no en, en nuestras vidas obviamente no y y lo que eh, él quiere hacer conforme a su palabra entonces yo creo que es, es importante esto no, no olvidar este, esa confianza, la recompensa incluso que, que Dios tiene para nosotros este, y poder y poder este, eh, eh, permanecer en eso para poder recibir esas recompensas de Dios no en este tiempo. Bien. Entonces vamos a dejar bueno no auto automático pero pero pues no sé cómo se puede hacer porque <laughs> sí. quisiera quisiera bueno lo vemos hay, hay unas preguntas que quisiera sí. dejar ahí sí. Eh, no lo voy a decir ahorita, sino más bien por escrito. No sé si se pueden poner pues, en la descripción sí, sí, o algo no así, uh, para que ustedes la repasen, los que nos acompañaron en vivo y los que lo vean después, porque supongo que eso queda ahí con sí. la, ¿no? eh, arriba en la, en la red. Uh, vamos, a, voy a, vamos a colocar unas preguntas o una, unas cuestiones que tenemos que hacernos y con eso poder meditar otra vez eh, eh, pues el libro de Hebreos no y, y, y pensar. Obviamente habla de Jesucristo, sí. se trata de Cristo, ¿no? Pero la advertencia está ahí junto a la par de, de la revelación de Jesucristo. Entonces, por algo está ahí. Entonces, digamos que es abordar el libro a los hebreos con la perspectiva del Señor poniendo esa bandera de que hay cuidado, ¿no? Hay un problema, ¿no? es Bandera roja y marea alta, ¿no? Hay que tener cuidado de no ahogarse. Entonces, eh, 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 lo damos a, a, a enviar o a publicar de una manera para que si tienen. Si tienen a bien tomarse el tiempo, leerlas y meditar y anotar, decir, si señor, háblame de esto, guárdame de hacer esto, estaré yo fallando por esto, eh, eh, en qué momento me encuentro en cuanto a la doctrina sana, ¿no? O, o a la tiro estoy, quién sabe sí, que estoy sí. escuchando, ¿no? Con la finalidad de poder eh, ubicarnos, porque el capítulo 2 se dice eso, ¿no? Que las rodillas paralizadas, las manos caídas, ¿no? Hay que hacer sendas derechas y todo esto para nuestros pies. Habla de, de una restauración, como decía Emilio, eh, compartió un poquito su este testimonio. Hay que darle vuelta al asunto por la gracia de Dios y nos está tocando, nos está llamando y cambiar las cosas. Eso es, es hacer las derechas, ¿no? Sí. Yeah. Y si no va a costar reputación, muchas cosas, incluso volvernos donadies, pero está increíble. Sí. Gloria a Dios, don Nadie sí. para el hombre, pero con el nombre escrito yes. en los cielos para Dios, ¿no? Entonces, uh, y si algo nos vamos a gloriar y a jactarnos y a tener gozo, es en que Él es el que resplandece en nosotros, sí. no nosotros, nosotros mismos, ¿no? Y para que eso suceda, tengo que morir a mí, yo, menos de mí, más de Él, en mí. Entonces, bueno, dicho esto de, de los comentarios o de las pre, eh, preguntas que vamos a dejar ahí publicadas, uh, pues no sé si hay algún comentario más o alguien más está buscando decir algo. Uh, pues, pues, si no, no sé, para, para... Si, si alguien más tiene algún comentario, puede levantar su mano. Si no, pues vamos Vamos ahí. vamos ahí. a ir terminando. Creo que hay alguien por ahí. Si alguien, com alguien comenta enfrente de Jesús, porque seremos juzgados por él. Yo creo que no hay más. Pero puede repetir más no, para escuchar. Sí, dice, enfrente de Jesús porque seremos juzgados por Él. Okay. Bueno, sí. Seremos juzgados por Cristo, claro. Sí. Los santos seremos juzgados por Jesucristo. Sí. Claro. Sí, sí. Pasados por la prueba en el tribunal de Cristo. Ok, pues entonces vamos a dar por terminado, porque obviamente a me encantaría seguir hablando. <laughs> pero creo que es, 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 es bueno lo que se habló en este tiempo y lo que Dios nos permitió hablar. Les voy a hablar por todos, por mí, por ustedes, ustedes oren por mí. Y los que nos vean más adelante en un futuro, pues cuando lleguen este tiempo, a este momento de, de la transmisión o del video, pues oren por mí también, aunque ya no está en vivo, pero se agradece que sigamos orándonos por otros sí. y oren por ustedes también, por su congregación local, por su... Su, su, su iglesia, ¿no? Sus hermanos, con los que se congregan y se reúnen. Y por la iglesia en su ciudad y en su estado, porque es la iglesia por regiones. Es la iglesia de Cristo en cada región. Puede ser por ciudades, por islas, ¿no? Eh, provincias. Pero eso es la, como la Biblia lo enseña, ¿no? Sí. No es iglesia por esquina y por colonia, sino es por región, ¿no? Entonces, cuando ores por los santos, piensa que a lo mejor estás orando por los que están hasta el sur de la ciudad, hasta el norte, porque todos ellos... Se nos entregó la jurisdicción de esa región, ya sea el Estado o la ciudad. Entonces oramos por los santos y en cada región, ¿no? En cada nación, obviamente, ¿no? Entonces, Padre, pedimos en nombre de Jesús que podamos volver a las obras, Señor, eh, 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 primeras, como tú lo dices a la iglesia de Éfeso, Jesús, en Apocalipsis 2, versículo 1, en adelante, vuelve a tu primer amor, ¿no? Eh, vuelve a las primeras obras y vuelve al primer amor, porque lo has dejado. Padre, guárdanos de haber perdido. Eh, eh, por completo ese deseo, señor y señor que haya bien el volver al camino, hacer sendas derechas sin lo torcido, lo paralizado, lo caído. Señor, se ha enderezado y se ha llevado a la vida otra vez. Que tu vida vuelva a generar vida en nosotros, señor. Si es que eh, todavía estamos en esa capacidad y oportunidad, señor. Y te pedimos padre sabiduría para filtrar todo en tu palabra sí, sí. y un deseo de constancia, de constancia, señor. De decir, bueno, aquí le vamos a parar a la locura, si es que estamos ya en algo así, y si en tu misericordia, y como dice Hebreos, si tú lo permites, Dios, avanzar a la perfección, sí. madurar, agudiza nuestros sentidos, Señor, ayúdanos a que podamos tener los sentidos agudizados en el discernimiento del bien y del mal, a madurar, a madurar, Señor, porque esto es bueno para tu reino, esto es bueno, tú vienes por una iglesia madura, y cuando sí, sí. una generación se levante a esta perspectiva y empiece a caminar, Señor, entonces quizás ahora sí podemos saber que tú estás a la vuelta de la esquina, Dios, porque la iglesia ya está lista para encontrarse con su amado, una generación. Así que Padre, pedimos en esta hora que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que seas exaltado, Padre, en cada iglesia, Señor, en sus regiones, en cada aldea, en cada ciudad, en cada estado, en cada nación, los santos, Señor, podamos ser despertados a todo esto en el nombre de Jesús, Señor, para fama y gloria de tu nombre. Amén. Bien. Pues gracias amigos y estén ahí en contacto para los anuncios sí. y todo lo que viene. Y espero verte en el track 1. Nos vemos en el track 1 del 2 de abril al 8. 2 <laughs> 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 al 8 de abril. Bien, bendiciones. Bien. Sí.